La una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este viernes 5 de abril de 2024. Gracias por su asistencia, gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos a lo largo de la semana y ahora estar en esta emisión de viernesito. Así es que, como siempre, con mucho agradecimiento a ustedes, a los comentarios, a todo lo que nos comentan, señalan, critican, aportan a lo que vamos planteando en este programa. Ya saben ustedes que tendremos hoy, déjeme ver con exactitud qué es lo que vamos a hacer. Tenemos, como siempre, información muy completa acerca de lo que va sucediendo. Tendremos las recomendaciones de fin de semana. Tendremos la mesa del más allá. Y bueno, le hemos comentado acerca de lo que ha sucedido en el contexto de las protestas por lo que sucede en Gaza en apoyo a Palestina, y en ese sentido ha habido agresiones a activistas, particularmente en Polanco. Vamos a hablar con Mauricio Anuar, él es activista a favor de Palestina y nos va a comentar lo que sucedió cuando fueron agredidos, cuando realizaban una manifestación pacífica en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Mauricio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Mauricio. Mauricio, ¿qué sucedió? Tenemos por las redes sociales, nos hemos enterado en lo general de lo que sucedió durante esta protesta que realizaban y la agresión que sufrieron. ¿Nos puedes comentar, por favor, para la audiencia que no conoce los detalles, qué fue lo que sucedió, Mauricio? Claro que sí, pues el día miércoles una compañera y yo hicimos una manifestación, bueno, una caminata en silencio con banderas palestinas, algunas fotografías de mujeres tradicionales del pueblo palestino. Y pues la caminata empezó en el Metro Polanco, nos dirigimos hacia el Palacio de Hierro, hasta el Museo Soumaya, dimos la vuelta y ahí unos kilómetros del Museo Soumaya nos estacionamos un poquito con música tradicional árabe, sin insultar a nadie, sin hablar, nada más ahí plantados. Y llegaron dos chicas a agredirnos verbalmente. Y posteriormente llegaron cinco hombres altos, rubios, de ojos claros, a agredirnos. Principalmente se fueron contra mí, nos golpearon, tiraron mi bici, se llevaron los carteles, las palestinas las agarraron y me tiraron al suelo y me parece que me pisaron, no recuerdo muy bien, y pues tengo un tronado el hueso. A mi amiga la golpearon, le quitaron su celular. Y se fueron normal así, caminando deprisa. ¿Qué les decían las mujeres cuando comenzó esa agresión o discusión verbal? ¿Qué les decían, Mauricio? La mujer se dirigió especialmente a mí y me dijo que porque yo apoyaba el terrorismo de Hamas. Yo no dije nada, no quería entrar en conflicto ni nada. Mi amiga es la que hablaba con ella y arrancó una foto que tengo y solamente le dije, te pido que no te metas con mis cosas porque yo no me estoy tocándote ni nada. Y en ese momento llegó un tipo alto, blanco, y me dijo que yo qué tenía que con Israel. Pero fue muy rápido todo, me dijo, es que tenía como acento extranjero, me dijo, ¿tú qué tienes con Israel? Y fue en ese momento, me tiró un trancazo, pero me alcancé a hacer hacia atrás y me dio en el cuello, pero ya detrás de mí tenía otros dos hombres. Y ahí fue donde empezó todo, o sea, agarraron las pancartas, las banderas, y no las rompieron, se las llevaron. Y mi bici pues la empezaron a patear, a tronar, a pisotear. Entonces ahí yo me enojé un poco, me fui, traté de quitarles la bici y ahí fue donde me pisan. Y mi amiga pues ya empezó a gritar más, empezó a hacer más ruido y a ella pues ella intentó grabar y entonces le tiraron un golpe y le arrebataron el celular, una patada y se cayó. Y se fueron caminando deprisa. Y a unos ¿No hubo policía cercano? ¿No hubo nada de pues, auxilio policiaco? Nadie se metió, llegaron unas personas como de chalecos, naranjas, verdes, y nos dijeron, ya marcamos una patrulla. Sí llegaron unos minutos unos policías, pero
pues realmente no hicieron nada, tomaron fotos de mi bici, de mi brazo, y me dijeron que se supone que iba a venir ayuda, una ambulancia, porque, o sea, sí, el brazo estaba roto totalmente, y al final no vino nadie. Llegó otra patrulla que se estacionó a una esquina y nos dijo que no nos podían llevar ellos al MP. Y eso fue todo realmente. ¿Fuiste finalmente a presentar denuncia ante alguna agencia del Ministerio Público, Mauricio? Sí, fui al ministerio, pero fui a Joco y fui a otro muy cercano que no recuerdo el nombre de ahí, pero no me quisieron procesar la demanda, hasta que por los grupos de ayuda de ahí de Palestina contactamos con la Fiscalía de Polanco el día de ayer, y ellos ya fueron los que realmente nos ayudaron, nos tomaron el caso, nos pusieron un abogado y ahí rendimos la declaración. A mí no me quisieron atender en dos hospitales, Rubén Leñero y después en Joco, porque no, pues la documentación y se supone que no tenían como el cupo para operarme. Entonces ahorita ya la fiscalía pues me dio unos documentos para acelerar la operación, que todavía no la he hecho. Mauricio, ¿y en la agencia del Ministerio Público se supone que van a activar investigaciones? ¿Qué les dijeron? ¿Qué van a hacer? Sí, se supone que las cámaras que están por ahí son de empresas privadas. Creo que hay una empresa de Bayer y entonces lo que me comentan ellos es que sí van a pedir las grabaciones, que yo sin duda están las grabaciones ahí de todo, o sea, es zona totalmente turística, entonces tiene que haber grabaciones. Me dijeron que ya me iban a estar informando por teléfono y por un correo me dieron. Yo de verdad sí espero que hagan algo porque lo que nos hicieron fue racismo totalmente. No sé si pensaron que yo era palestino y la chica, pero un odio, un racismo total, agresión total. Yo no los insulté en ningún momento ni nada. Ni siquiera me pude defender. Mauricio, en algunos de los tweets que leí sobre este tema, señalaban que estas personas parecían entrenadas, parecían actuar como con entrenamiento, pues no sé si policíaco, militar o de otro tipo, Mauricio. Sí, dos de ellos, los principales, que yo los recuerdo bien, sí tenían la fisonomía como militar. Entonces, sí. Pues el golpe que me dio pues, fue como preciso para romper el brazo. Los otros no los alcancé a ver muy bien ya por la acción, pero dos sí tienen como el porte militar. Y lo que me causó alerta es que el acento, no sé, no era. Hablaban español, pero tenían un acento, pues, extranjero. Sí. Mauricio, y las organizaciones que están apoyando a Palestina y denunciando toda la serie de agresiones que hay, ¿están dando apoyo? ¿Harán algún acto de protesta? ¿Habrá alguna otra manera de expresar políticamente la preocupación por un hecho como este en la colonia Polanco de la Ciudad de México? Sí, pues mira, yo no pertenezco a ningún grupo ni nada. Yo por lo regular ando en mi bici con la bandera palestina y un poco de música palestina. La compañera igual es como solitaria. En los grupos sí nos ayudaron demasiado. De hecho, ellos mandaron un Uber, otra compañera me ayudó como a subir la bici, otro compañero guardó mi bici, nos llevaron al MP, nos dieron alimento. Todo, o sea, más bien todos fueron los grupos los que nos ayudaron. Me parece que se está organizando, se está pidiendo como hacer una marcha ahí en la zona de Polanco, pues para expresar esto que nos acaba de pasar, que pues ojalá y no vuelva a suceder, porque si es un acto de racismo y de odio, y en una zona que se supone que es una zona como tranquila y turística, que nos hagan esto, sí, yo lo considero que se tiene que hacer algo. Tu compañera también presentó denuncia ante el Ministerio Público. Sí, ella también. Ella está un poquito desconectada ahorita porque le robaron el celular. O sea, sí se llevaron su celular, pero también presentó la denuncia y todo. Tiene algunos golpes en el estómago y pero no da así nada de gravedad, más mental. Sí, que es lo peor, ¿no? Lo mental. Claro, queda el impacto de lo vivido y la impotencia ante un abuso de poder o de fuerza física y todo lo que das como contexto. Sí. Mauricio, pues
Gracias por haber tomado esta videollamada, por darnos el testimonio. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco. Sí. Hacer un comentario que no es la primera vez que nos pasa esto, ¿eh? Un mes hacia atrás, yo y esta chica igual hicimos una caminata por la zona de Masaryk y recibimos agresiones verbales, no físicas, ¿eh? Pero sí una persona igual rubia, de ojos claros, con el mismo como acentito, trató como de aventarme su perro y me dijo que no estuviera pegando stickers en la calle. Le dije, bueno, estoy en México, ¿no? Libertad de expresión. Y después, en otra ocasión, un como guarura se bajó de un carro y se nos acercó y nos empezó a cuestionar que qué hacíamos aquí y todo. Las patrullas también noté que varias pasaban y nos veían. O sea, quería agregar eso también. Bien, Mauricio. Pues estaremos atentos a este hecho y a las consecuencias judiciales que haya. Ojalá y la investigación no quede solamente en papeleo burocrático y en darle largas al asunto, sino que haya la investigación y se vea exactamente qué es lo que sucedió en este tema. Mauricio, pues gracias y la información que haya, aquí estamos atentos. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Bueno, Rosa María Díaz dice, es el colmo que extranjeros vengan a pegarle a los mexicanos. Fuera, váyanse a su país. Polanco es una colonia donde viven muchos judíos, deberían expulsarlos. Bueno. Sara Acker, no todos los judíos están de acuerdo con lo que Israel está haciendo a Gaza. Así es exactamente. Una agresión es una agresión, dice María Gutiérrez. Hay que exigir todo el peso de la ley contra estos sujetos. Rafael Silva Isaac, saludos, Julio. Error de este chavo ir a manifestarse en Polanco, ya que está infectado de judíos. Rafael Silva, Polanco y la Ciudad de México son territorio de nuestro país, de nuestra ciudad, y hay libertad para ejercer la expresión y las postulaciones políticas, ideológicas que cada quien tenga. No tenemos, digo, no hay un segmento apartado en el cual no se puedan ejercer los derechos y las libertades de todos los mexicanos. Hay muchos comentarios aquí. Desde luego, quiero puntualizar el hecho de que esto se refiere a un cierto grupo de 5 personas, 4 las que se han señalado, e iremos viendo qué es lo que sucede sin que, al menos en este planteamiento, mezclemos desde mi punto de vista el rechazo en sí a una comunidad que, como otras, tiene elementos que piensan de distinta manera entre ellos y que no hay una uniformidad en lo que plantean. Es decir, todo ciudadano, y muchos son ciudadanos mexicanos, desde luego, con pleno ejercicio de sus derechos. Vamos a estar atentos a ello y vamos a... José Luis Rivero dice, los policías deberían estar asegurando la libre manifestación y más si son pacíficas, hay que pedir explicación a las autoridades. Palestina libre siempre, dice Luz Zul. Saludos, Astillero, Viviquet, 75, Hurta. Bien, que se entienda ya que el Estado sionista no es el pueblo judío, dice Carmen Gavilanes. Bueno, vamos a estar adelante y en unos minutitos más vamos a tener una entrevista que quedó pendiente, ver lo que había sucedido con Ignacia Rodríguez Lanacha, el líder estudiantil y miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho en el Movimiento Estudiantil y Popular de 1968. Resulta que la directora de la Facultad de Derecho, la nueva directora que prometió reunirse con Ignacia Rodríguez y con otros activistas para atender el caso de una placa en memoria o en recuerdo de las luchas ahí realizadas, particularmente referente a Roberta Avendaño, conocida como La Tita, pues simplemente no asistió, prometió ir, no asistió, envió a personas que no resuelven, que no tenían capacidad para resolver nada, y bueno, pues así comienza esa gestión en la nueva directiva de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero vamos a seguir comentando aquí lo que aquí sucede. Por otra parte, déjeme decirle que más adelantito vamos a ir platicando acerca de lo que está sucediendo en el tema específico de Ecuador y México.
México ha decidido otorgar asilo político a quien fue vicepresidente de la República, entre otros cargos, en la administración del izquierdista Rafael Correa en Ecuador, acusado de corrupción y considerado un perseguido político en realidad por los segmentos progresistas de aquel país, Jorge Glass, 5 años preso, sujeto a otros procesos judiciales, pidió asilo en la Embajada de México en Ecuador. México le ha otorgado hoy ese asilo político en medio de una situación de tensión creciente porque Ecuador, en contravención de lo que debe ser el comportamiento de las autoridades del país anfitrión o nativo respecto a las legaciones diplomáticas, mantiene un acoso abierto, un hostigamiento alrededor de la Embajada de México en Ecuador, específicamente en Quito, donde tiene fuerzas policíacas e incluso un vehículo tipo tanqueta afuera de la embajada, del edificio de la Embajada de México en Ecuador, en una forma de presión, según eso, para impedir que el delincuente, así dicen, Jorge Glass, pueda fugarse, aunque está ya sujeto al asilo político que ha decidido entregarle el gobierno de México y que está sujeto a que Ecuador entregue el salvoconducto que pueda entonces permitirle salir del país a Jorge Glass. El presidente de México, ya Alex Fernández en un ratito más nos dará un resumen informativo y seguramente habrá algo de esta información específica, pero el presidente de México no está cayendo en la provocación, dice que no romperá o no está en la idea de romper las relaciones políticas con Ecuador, que se mantiene, que el embajador de Ecuador en México seguirá en México, no se le va a expulsar y que se va a estar atento a que se entregue ese salvoconducto y ya iremos viendo cómo escala y hasta dónde esta discusión, este diferendo entre México y Ecuador, que como lo explico hoy en la columna Astillero que pueden leer en La Jornada y como lo platiqué en la videocharla astillada de ayer jueves, tiene el trasfondo político de la llegada al poder de elementos favorables al pensamiento de Estados Unidos. Un empresario de 36 años es actualmente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, empresario ecuatoriano-estadounidense, educado en universidades de Estados Unidos y que corresponde, hijo del hombre más rico de Ecuador, de la fortuna más cuantiosa de Ecuador. Y bueno, pues está un pensamiento de derecha y de ultraderecha instalado allá y en ese contexto se da todo lo que estamos viviendo y estamos comentando con ustedes. Bien, pues vamos a seguir adelante. Déjenme ver si ya están listos por ahí. Creo que sí, ya podemos entrar a esta plática con Ignacia Rodríguez Lanacha. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Está bueno. Alexis Gallegos también con nosotros. Alexis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, Ignacia? ¿Qué pasó con la entrevista que tenían concertada? Sí, una adelante. Una falta de respeto absoluta, porque la señora no se presentó y los compañeros que dejó ahí no hicieron nada positivo por nosotros, al contrario, era como que no tenía ningún chance de arreglar nada, ¿no? Entonces se dio una discusión ahí muy tonta, yo me salí porque definitivamente ya teníamos más de la hora y no resolvía nada, ¿no? Entonces seguimos en el mismo plan. ¿Y la directora había dicho que ella personalmente iba a estar en esa reunión o que enviaría representantes? Ella nos dio la cita. Sí, ella justamente dio. La cita se había concretado que fuera directamente con la directora. De hecho, justo fuimos nosotros, representantes del Centro de Estudiantes de Derecho, alumnos de la facultad, también familiares de las víctimas, incluso la propia Nacha, a pedir justamente esa reunión directamente con la directora, ya que ella es la titular de la Facultad de Derecho actualmente y es la que puede resolver este tipo de controversias. Nacha, ¿y qué dijeron finalmente estas dos enviados? O sea,
¿Qué explicación daban o qué argumentaban respecto al retiro de la placa relacionada? No, tanto de la con placa una... definitivamente quedaron, inclusive quedar donde había aparecido, que es un lugar que si tú vienes y lo ves te darás cuenta que de nada sirve. Es en un lugar, en un piso interno de la facultad donde nada más entran los que vienen a las clases. Pero donde estaba era un lugar público donde todo el mundo lo podía ver, donde las familias del asesinado hace 56 años estaban de acuerdo, donde yo por responsabilidad de la compañera de la Tita también estaba de acuerdo. Y pues no, de repente la quitaron, la maltrataron, porque han de haber quitado a mazazo limpio. Entonces nosotros decíamos que queríamos que se nos diera una solución a que repusieran la placa donde estaba. Y ellos decían que no, que definitivamente se iba a quedar ahí donde estaba. Le digo, pero si nos pidieron un acuerdo para pasarla, primero quitarla, que por eso, es que ustedes dijeron que robaron, pues es que eso es un robo, y después colocarla en el mismo lugar. No, no se puede, ahí se tiene que quedar porque en el lugar de los eméritos no va. Yo le digo, ¿qué se necesita para que consideren al compañero asesinado y a Roberto Ventemio Martínez la Tita? ¿Qué se necesita para que lo consideren eméritos? Todas las placas que se quedaron, que no quitaron, son de maestros de ellos mismos conocidos, que yo creo que las pagan, pero la realidad que sí que es una violación de derechos tremenda. Y yo pues pienso seguir insistiendo con esto, no sé qué tengamos que hacer, pero lo vamos a hacer. Sí, justamente la conclusión de la directora en la reunión, desde el principio pues no asistió, de hecho sus representantes, sus negligentes representantes llegaron mintiendo, diciendo que nos iba a acompañar posteriormente, nunca llegó, y sus posiciones son muy claras, así lo dejaron manifestar. En primer lugar, no se quiere disculpar con las víctimas por este atropello a los derechos humanos, tampoco quiere mover la placa del lugar, eso pues prácticamente lo dejó muy marcado en toda la reunión, y pues también dejó entender que no le importan los derechos humanos de las víctimas, ni tampoco el derecho humano a la memoria, y esto es un gran atropello a toda la comunidad universitaria, ya que fue un acto, fue un crimen de Estado todo el movimiento del 68. Y también, al ser la UNAM prácticamente uno de los principales actores en este movimiento, es un insulto incluso a la comunidad universitaria y también un atropello al derecho de la memoria que todo universitario tiene. Nacha, sí. Yo quería decir, yo busqué algo, bueno, tengo muchas cosas que te podía dar una referencia de la lucha, tú ya la conoces y los que me conocen ya saben que yo he sido activista desde todos los años, ¿no? Desde que estuve presa, después y todo. Entonces encontré una playera que en donde está el rector Barros Sierra, que mis respetos para esa autoridad. Está en lo que es el asta de la bandera ahí frente a lo que era antes la rectoría, y yo estoy allí con él. O sea, desde ese momento se respetaban los derechos humanos de los que participábamos. Más después de las víctimas, él quiso ayudarnos estando en la prisión y no pudo, pero nos mandó 3 cosas de regalo para que viviéramos mejor. Y al final yo estoy donando mis cosas personales para ese sitio de memoria. De hecho, ya está en el sitio de memoria de la cárcel de mujeres. ¿Cómo es posible que ahí la Tita quede completamente reseñada a como debe de ser un miembro del Consejo Nacional de Huelga? Y acá nos estén haciendo un atropello de esa naturaleza. Porque además la descompusieron. Nosotros exigimos que nos la entreguen bien y que nos la recoloquen donde estaba. Ahora ellos comenzaron ahí a salir como que con otros lugarcitos, de donde, digo, no, si no se trata de estar peleando por los lugarcitos, ¿no? Él decía, es que un sitio de memoria, como sabiendo mucho, yo acabo de estar en Chile y en Brasil, precisamente en Argentina, para ver lo que son los sitios de memoria cuando me iba yo a enfrentar a este caso de lo de cárcel de mujeres. Y resulta que, dice, es que el sitio de memoria tiene que ser en el lugar donde acontecieron los hechos. Por lo mismo, estamos pensando poner la placa de este muchacho Parra Simpson en el estacionamiento donde lo mataron. Le digo, yo me opongo terminantemente a que en la placa vaya la Tita, porque la Tita no murió ahí. ¿Sí? Si van a poner a donde murió la Tita, pues no, ella ni la mataron, y murió en Colima, digo, de camino, por el problema de obesidad. O sea que yo diría, bueno, si ustedes de veras proponen esto y la directora lo va a hacer directamente con nosotros, que nos lo diga, tendrían que hacer ustedes 2 placas, una para la Tita y que la coloquen en el auditorio donde vivimos todo ese tiempo que estuvimos en Salto en Malta.
Si de eso se trata de reconocer los derechos de las personas, ¿no? Pero ella, ¿por qué la van a poner en el estacionamiento donde mataron al chico este si ella no la mataron? Claro. A mí se me hace una garrafal tontera esa, la verdad. Hay pero muchos comentarios. Le di... A ver, perdón, sí. Dime. No, no, adelante, adelante, Nacha, adelante. Pero yo le comentaba a tu compañera de trabajo de que por favor nos dieras otra entrevista, porque realmente esto es quedar igual o peor. Sí. Entonces, no estamos amenazando, pero yo me imagino que ese movimiento se va a hacer más grande y vamos a tener que hacer un desagravio de alguna forma. Un desagravio. Hay muchos comentarios. Ernesto Araiza dice, bien por ti, Nacha, extraordinaria compañera guerrerense. Recuerdo y cariño de Tita, primer mujer en hablar en el Zócalo, destacada, Consejo Nacional de Huelga e injusta y arbitrariamente negada. Hay otra, Elio Mor, dice, la Nacha es la mera vena, no se quieran pasar de lanzas o va a haber dope, así dice él. La teatrera solitaria dice, se está derechizando la UNAM. ¿Qué nos dices, ¿ahora? Alexis? ¿Desde cuándo? Alexis, ¿qué hacer? ¿Qué puede, o sea, habrá más movilización estudiantil? ¿Van a convocar algo? ¿Qué es lo que planean hacer? Pues sí, justamente a partir de esta negativa, de hecho fue, para aclarar, una muy buena oportunidad de la directora de entablar una conversación con el estudiantado, ya que durante todo su discurso, incluso porque ella antes era secretaria general, había dicho que iba a estar abierta a todas las voces de la comunidad universitaria y que se iba a ver abierta con los estudiantes y cualquier tipo de manifestación. Esto es estar abierto a la manifestación, la verdad yo no lo creo, y solamente han pasado unos cuantos días desde que ella asumió la dirección de la facultad. Obviamente nosotros no nos vamos a quedar de manos cruzadas. Este movimiento, como ya bien lo dijo Nacha, va a hacerse más grande y va a ser literalmente por sus acciones las cuales se están desembocando este tipo de actitudes. Desde el Centro de Estudiantes de Derecho y también desde la comunidad universitaria de la facultad, esto no va a pasar por alto y claramente van a haber acciones. Bien, Alexis, gracias. Nacha, pues una reflexión, palabras para ir cerrando esta entrevista, lo que quieras agregar en esta universidad que comentan ahí y dicen que la UNAM no se está derechizando y tú me contestaste, pues, ¿desde cuándo? Pero, en fin, para cerrar la plática, lo que hagas de comentario, por favor. Para cerrar la plática, yo digo que vamos a mantener una lucha hasta que se nos reinstale esa placa. ¿Por qué? Porque es una violación a nuestros derechos y fue una falta de respeto el que nos haya citado y no haya acudido. Que porque está recién llegada, que porque se quería empapar de la situación, ella ha sido secretaria de tiempo. Ella sabe perfectamente todo, inclusive el muchacho que nos mandaron era secretario, creo, del pasado director, que por lo más que nefasto el señor. Yo una vez tuve un encuentro con él y me dijo así en público en el auditorio que era yo una senil, pues él es más senil que yo porque yo tengo más disposición al diálogo, más disposición a la lucha y no dejaré de luchar porque se nos reconozcan nuestros derechos, ya que se nos violaron en el pasado cuando estaba la dictadura, los asesinos de Azadás y Echeverría, pero ahora se supone que ya no están, ¿no? Y mira lo que nos están haciendo, sin deberla ni temerla, porque no le hace nada, a nadie le hace daño una placa donde se les está reconociendo que asesinaron a un compañero hace 56 años. Nosotros no peleamos por él porque estábamos encerradas, pero ahora su familia tampoco quiere que esté ahí en el piso del estacionamiento. Su familia quiere que esté donde estaba y dando le pusieron a la Tita y a él juntos. O sea, a mí se me hace, no sé cómo decírtelo ya, si digo violación a los derechos, ya lo repetí mucho, pero sería como un delito de lesa humanidad, todo lo que nos han venido haciendo. Hoy hay un mensaje en mi teléfono donde dicen que qué pena lo que estoy padeciendo y que no me dejan después de tantos años, carajo, yo ya tengo 80 años, con suerte me voy muy rápido porque mi generación se ha estado yendo, pero en razón de la memoria de uno de los grandes líderes del 60, Raúl Álvarez Garín, yo sé que él está aquí con nosotros, peleando y seguiremos peleando hasta el último aliento de vida, por mientras me lo permita mi salud. Muchas gracias, pues, te doy a ti. Contrario.
Al contrario, Nacha, gracias. Alexis, gracias. ¿Quieres agregar algo? Sí. Adelante, adelante. Sí, un último mensaje, que justamente nosotros responsabilizamos completamente a la directora Sonia Venegas Álvarez, actual directora de la Facultad de Derecho, de estos atropellos a los derechos humanos de memoria, verdad y justicia. Asimismo, exigimos la pronta reinstalación de la placa, unas disculpas públicas hacia los afectados y a la familia de las víctimas, y asimismo el respeto al sitio de memoria. Que sepa que no vamos a estar quietos hasta que esas demandas sean cumplidas. Pues Alexis, gracias. Nacha, gracias y seguimos atentos a cómo siga este tema. Gracias por esta ocasión. Gracias. Hasta luego. Es la 1:30 p.m, 1:30 p.m. y vamos a nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar con Eloy Caloca. Él es doctor en estudios humanísticos, es investigador de Tlatelolco Lab, el laboratorio digital para la democracia del programa universitario de la UNAM en este terreno. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Está con nosotros Eloy Caloca. Eloy, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Julio, y buenas tardes a tu amable audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Eloy, muy amable. Eloy, pues han dado a conocer un estudio, un análisis acerca de lo que han invertido los candidatos presidenciales, las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez Máynez, y los partidos que respaldan sus candidaturas en publicidad pagada en las plataformas de Meta. ¿Qué han encontrado en este estudio que han elaborado Eloy? Así es, estimado Julio. Pues mira, realizamos un estudio desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y el PUETS de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fíjate que lo que encontramos son varias aristas, varias perspectivas sumamente interesantes. Nuestro estudio tiene como objetivo conocer cuánto invierten las y el candidato a la presidencia en las plataformas de Meta, esto es, en Facebook y en Instagram, en anuncios pagados desde las páginas oficiales alusivas a sus candidaturas. O sea, las páginas personales de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, las páginas de los partidos políticos que les respaldan, y si es que hay página de la coalición. Utilizamos páginas públicas verificadas y las páginas que donde están manejando los anuncios que ellos mismos reportan completamente transparente y legalmente ante la autoridad electoral. Para esto utilizamos, estimado Julio, un acceso a la Application Program Interface, es una interfaz de datos de la biblioteca de anuncios de Meta, la cual es abierta y cualquier académico o persona interesada en general que quiera replicar este estudio lo puede hacer. O sea, utilizamos datos completamente transparentes de Meta. Y así pudimos conocer, estimado Julio, cuáles eran los anuncios pautados en cierto lapso de tiempo. Elegimos el primer mes de la campaña presidencial, esto es, del primero al 30 de marzo, ¿sí?, en curso. ¿Y cómo funciona esta biblioteca de anuncios, estimado Julio? Nos da un límite inferior y superior de inversión por anuncio. Esto quiere decir, doy un ejemplo, un anuncio asociado a una candidata o al candidato tiene un monto de inversión que puede ir, por ejemplo, entre los 100 pesos y 300 pesos, entre los 500 pesos y 700 pesos, entre los 10,000 pesos y 15,000 pesos. Son montos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue calcular el gasto promedio por anuncio, considerando el límite inferior y superior de inversión por anuncio. Consideramos todos los anuncios que pudimos obtener de esta biblioteca pública de anuncios y así es que sacamos los gastos. En total, estimado Julio, tenemos que
Claudia Sheinbaum y su coalición Sigamos Haciendo Historia, pues han pautado, han financiado 5,854 anuncios, Julio, siendo la candidata que más ha pagado por anuncios, o sea, con mayor número de anuncios en circulación. Luego tenemos a Xochitl Gálvez con 692 anuncios en circulación y finalmente a Jorge Álvarez Máynez con 274 anuncios, ¿sí? Y una enorme desproporción, ¿verdad? O sea, la inmensa mayoría con Sheinbaum. En número de anuncios, mi estimado Julio, pero queremos compartir en tu espacio un hallazgo. Más anuncios no significa necesariamente mayor gasto. Y he aquí un hallazgo interesante, Julio. El que tenga la candidata Claudia Sheinbaum cerca de 6,000 anuncios circulando no quiere decir que haya gastado más. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, gastó cerca de 7 millones de pesos en sus anuncios, que dijimos que eran casi 700, y entonces el monto es mucho mayor que el de Claudia Sheinbaum, que se va hasta el tercer lugar. El segundo lugar es Álvarez Máynez con un gasto de 3,700,000 pesos y Sheinbaum sería un gasto de 2 millones. Ahí vemos entonces que hay dos estrategias, estimado Julio. La estrategia de Claudia Sheinbaum y su coalición Sigamos Haciendo Historia es financiar la mayor cantidad posible de anuncios con montos menores. Es decir, tenemos casi 6,000 anuncios, pero los montos pues son moderados y por lo tanto hay mayor gasto de sus contendientes. En el caso de la candidata Xochitl Gálvez, tenemos más gasto, o sea, mayor inversión en dinero, con una menor cantidad de anuncios. Tiene cerca de 300 anuncios a los que ha destinado cerca de 7 millones de pesos. Pero las cantidades de los tres candidatos, bueno, las y el candidato, estimado Julio, se tasan en millones de pesos, ¿sí? 7 millones del perfil personal de Xochitl Gálvez, 3,700,000 del perfil de Jorge Álvarez Máynez y 2 millones del perfil de Claudia Sheinbaum. Ahora, esto si consideramos, estimado Julio, el gasto en anuncios de su imagen, de su perfil personal, es decir, la página Claudia Sheinbaum, la página Jorge Álvarez Máynez, la página Xochitl Gálvez. Pero si consideramos, si sumamos el gasto de las páginas de los partidos, es decir, en el caso de Claudia Sheinbaum, Morena, Partido Verde, PT, en el caso de Xochitl Gálvez, el PRI, el PAN, el PRD, y en el caso de Álvarez Máynez, la página oficial de Movimiento Ciudadano, ascienden en este caso los gastos. En primer lugar, sigue la candidata Xochitl Gálvez con Fuerza y Corazón por México y todas las páginas de sus partidos ya sumadas con 11,141,000 pesos, Julio. En segundo lugar, Sigamos Haciendo Historia, o sea, ya la suma del PT, Morena, el perfil de Claudia Sheinbaum, sí, y Partido Verde de México, 7,103,000 pesos. Y Movimiento Ciudadano, en la página de Álvarez Máynez, 4,314,000. En este caso, estimado Julio, sigue siendo la coalición que más ha gastado, la de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Eloy, todo esto que nos estás reportando, ya nos dijiste la metodología, la manera en la que han realizado este estudio, este análisis, diríamos, no sé cómo expresarlo, pero diríamos que son las fuentes formales y aparte hay un cúmulo de publicaciones desde otro tipo de cuentas aparente o realmente distantes de lo oficial que también contribuyen a un flujo de esta propaganda. Por supuesto, Julio. Mira, la biblioteca de anuncios de Meta es una fuente pública y transparente de información, pero eso no quiere decir que no existan otras formas de financiamiento que no se reportan ante la autoridad electoral y que pueden provenir de otras páginas de otra naturaleza que no pasan por ser las páginas oficiales y verificadas de las coaliciones. En este caso, estimado Julio, hicimos solamente un estudio a partir de datos transparentes reportados ilegales para darnos una idea. ¿Cuál es el fin de este estudio, estimado Julio? Pues conocer, ¿no?, cómo va el nivel de gastos en campaña reportada y oficial por candidatas, candidato y coaliciones y poder tener un voto informado de cada una y uno de los ciudadanos a partir de ver los gastos oficiales. Pero como tú bien comentas, hay otra
pues otras formas de promoción menos transparentes, las cuales vienen de páginas que pueden no estar directamente relacionadas con las candidatas o con el candidato. Sin embargo, es difícil de rastrear que estos gastos salgan de sus equipos de campaña o de sus campañas oficiales, porque pueden ser de grupos de simpatizantes o pueden ser de todo tipo de relaciones, financiamientos, de los cuales no tenemos conocimiento, pero que serán parte de las investigaciones en las que estamos interesadas e interesados, obviamente, porque entre más transparencia y entre más información a la ciudadanía, tendremos un voto más crítico y más certero. Julio. Eloy, ¿van a seguir haciendo este tipo de estudios? ¿Cuándo estará el siguiente? ¿Qué es lo que planean hacer? Bueno, pues estaremos monitoreando todo tipo de fenómenos y comportamientos de las elecciones en el marco de las plataformas sociodigitales y de los medios de comunicación. Si me permites compartirte otro hallazgo muy rápido, todos los anuncios que pauta las páginas relacionadas con la campaña oficial de la candidata Claudia Sheinbaum, es decir, las páginas de los partidos y de ella misma, están relacionados, estimado Julio, con el lema Siga la Transformación, con una idea de colectividad, con palabras como vamos, pueblo, juntos, con el apoyo a las infancias, la atención a la juventud y que sigan los apoyos a los adultos mayores. Esto lo sacamos con un análisis de textos, de relevancia, de conceptos y de términos que le aplicamos a todo el cuerpo de todos los textos de los anuncios que estuvimos recopilando. La candidata Xochitl Gálvez y sus páginas relacionadas le invierten anuncios en donde hay un concepto llamado la campaña sin miedo, el voto sin miedo. Se promueve sobre todo el nombre y la imagen de Xochitl Gálvez como digamos el concepto esencial de su campaña, y hay muchas referencias a el aumento del abasto de medicinas y la seguridad y combate a la delincuencia. ¿Y a qué le apuesta en términos de inversión Jorge Álvarez Máynez y su campaña en Movimiento Ciudadano? A que la vieja política no es lo que él propone, que es una nueva política, a que va a atender al sector juvenil y universitario y a que va a combatir la corrupción. Podemos ver, estimado Julio, que todos hablan de temas generales, transversales, como son seguridad, educación, juventud, medio ambiente y los apoyos, los programas sociales. Pero el énfasis de los anuncios es diferente. El énfasis de Claudia Sheinbaum está en los programas sociales. Es la carta a la que le financian anuncios en Meta. El de Xochitl Gálvez, la seguridad, el tema de combate a la delincuencia, y Álvarez Máynez, el tema de los jóvenes universitarios. Ahí podemos darnos idea dónde está el dinero invertido, en qué mensaje, en qué tipo de anuncios. Esa sería la narrativa en donde están destinando su inversión cada propuesta, estimado Julio. Bien, Eloy, pues gracias por todo esto. A reserva de lo que desees agregar, yo solo me quedo con la esperanza de que a lo mejor algún día nos hacen un estudio en el cual sepamos este dinero que se está yendo a redes sociales es dinero que ya no entra a las arcas de las televisoras abiertas, Televisa, Televisión Azteca, Imagen, que eran las que dominaban ese mercado anteriormente. Pues bueno, están diversificando sus inversiones porque todavía obviamente hay publicidad en los medios masivos, pero vemos una alza en el interés de las plataformas sociodigitales. Definitivamente, Julio, estamos ante la primera elección en donde estos montos en millones de pesos se reportan ante la autoridad electoral y se pueden rastrear a través de instrumentos como esta biblioteca de anuncios de Meta. Y solo si me permites para cerrar, yo quiero agradecer a tu audiencia y a ti, a nombre de nuestro director del PUETS, UNAM, que es el doctor John Ackerman. Él está muy interesado en que estos estudios los conozca la mayor cantidad de ciudadanas, ciudadanos, y para eso estamos monitoreando la elección y estamos pendientes. Y el segundo agradecimiento es al Instituto Nacional Electoral de México, que dio un apoyo para que se realizara este estudio, pero que de ninguna manera es responsable de los contenidos y resultados. Es un estudio que se realizó de manera autónoma en el marco de la libertad de cátedra e investigación y expresión que ampara la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, Eloy, nada más para precisar para quienes nos han escuchado, el estudio está realizado en plataformas de Meta. ¿Específicamente en cuáles? Específicamente en Facebook y en Instagram. Julio,
También en WhatsApp no hay un reporte de publicidad porque no hay anuncios pautados, pagados como tal, pero obviamente hay desinformación y propaganda en WhatsApp. Ahí más bien es pedirle a la ciudadanía que el hecho de que hayamos compartido estos montos desde lo oficial y transparente no quiere decir que no estemos cuidándonos, que no estemos observando cercanamente todo lo que vemos en nuestras plataformas, incluido WhatsApp. Pero este estudio incluye Facebook e Instagram, estimado Julio. Bien, Eloy, pues muchas gracias por todo y seguiremos atentos a posteriores análisis y estudios. Gracias, Eloy. Es un gusto siempre compartir espacio de parte de mis colegas PUETS UNAM y del doctor John Ackerman. Un agradecimiento. Muy buenas tardes. Gracias, Eloy. Hasta pronto. Bueno, es la 1:45. Una de la tarde, 45 minutos. Y el resumen informativo, híjole, mano. Hoy sí, en esta ocasión, se nos fue. Así lo teníamos programado, la verdad, que teníamos esa cadencia y esos tiempos de nuestros entrevistados, pero llega el momento en el cual Alex Fernanda nos va a compartir la información de este día. Alex, bienvenida, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Este viernes 5 de abril, primer debate electoral. Sí, así es. Alex, pues ya estamos puestos. ¿Qué nos tienes en este día, por favor? Julio, pues mira, vamos a arrancar el resumen informativo con la tensión que se ha generado entre México y Ecuador. Y es que ayer por la tarde la Cancillería de Ecuador publicó un comunicado donde informaba que, de acuerdo con las declaraciones del presidente de México sobre las elecciones de Ecuador de 2023 y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, la República de Ecuador había decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur. En este comunicado que estamos viendo aquí en pantalla se menciona: la Cancillería ecuatoriana reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad y soberanía del Estado ecuatoriano y al principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. ¿Qué respondió el presidente López Obrador? Aquí está la respuesta. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora. Entonces, ¿se suspende el programa de apoyo para migrantes ecuatorianos en este contexto? No. Nosotros seguimos manteniendo nuestra relación sin ningún problema. Yo lo único que quiero es explicar para que la gente en Ecuador sepa. Y tenían ellos, por lo que estoy sintiendo, ganas de pelearse con nosotros. Pero para que haya pleitos se necesitan dos. Presidente, ¿este episodio con Ecuador, más en Argentina o con Perú, no dinamita su sueño de una integración de América? No, porque la integración es necesaria entre los pueblos. Después de la conferencia de prensa matutina, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en redes sociales donde lamenta la postura que está tomando Ecuador y destacó el trabajo de la embajadora mexicana. Vamos a ver más a detalle lo que dice este texto porque es muy interesante. En el tercer párrafo señala que la Embajada de México en Ecuador quedará a cargo del ministro Roberto Canseco, actual jefe de la Cancillería de la Misión, y continuará operando con normalidad. Más abajo se menciona que el gobierno de México ha decidido otorgar asilo político a Jorge David Glass Espinel, quien actualmente se encuentra de la Embajada de México en Quito. En el quinto párrafo dice que México rechaza el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la Embajada de México en Quito. Y vamos a leer el final del documento. Santillán, por favor, cambiamos de página. Y dice así: el gobierno de México exige a Ecuador a respetar nuestra soberanía, a no lesionar el derecho de asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento.
De mantenerse esta situación, México responsabiliza a Ecuador de cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en este país. Vamos a estar atentos para informarles acerca de cómo está, cómo reacciona, cómo se da, cuáles son las reacciones en este proceso. Por otra parte, esta mañana le preguntaron al presidente de la República que si va a haber el debate presidencial. Escuchemos su respuesta. Ah, sí, sí, sí. Donde yo me encuentre, a ver, ¿dónde vamos a estar? Ah, Mazatlán, porque al día siguiente vamos a estar ahí con el eclipse. Y recuerden que este domingo, 7 de abril, en Astillero Informa estamos preparando un especial por el primer debate presidencial. Los esperamos un poco antes de las 7:30 para que, junto con Julio Astillero, Temoris Greco y Marta Olivia López, puedan analizar todo lo relacionado al primer debate. El equipo de reporteros, Luis Fernando Salas, Isaac Rosales y su servidora estaremos desde el INE para traerles el detrás de cámara del debate. Además, todo el equipo de Astillero Informa estará participando desde diferentes funciones para que puedan tener la mejor transmisión. Ya saben, los esperamos este domingo 7 de abril para ver el debate completo en este canal, youtube.com/julioastillero. Vamos a pasar a otro tema porque organizaciones de la sociedad civil realizaron el día de hoy una manifestación en el Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México. Esto a un año del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y sobrevivieron 42. Los manifestantes están pidiendo eliminar las detenciones migratorias, así como reiterar la exigencia de reparación integral del daño para las familias de los fallecidos y de las personas que sobrevivieron. Vamos con el video que nos envió nuestro compañero Alejandro Meléndez de Periodistas Unidos. Las víctimas de este crimen de Estado provenían de Guatemala, Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela. Todas las personas víctimas eran personas racializadas. Muchos de los migrantes fallecidos contaban con un documento de estancia migratoria regular en el país. Aún así, fueron detenidos y privados de su libertad y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo al marco jurídico internacional de los derechos humanos, los estados, incluyendo México, tienen el deber de salvaguardar la vida e integridad de las personas que tienen bajo su custodia. El Estado mexicano no cumplió con sus obligaciones. Gracias a nuestro compañero Alejandro Meléndez por esta información. Finalmente, les quiero contar acerca de la detención de Rodolfo N., alias Fofo Márquez. Esta persona es un influencer que se hizo viral por la vida extravagante que lleva. En redes sociales publica auto de lujos, los eventos sociales en los que participa y, bueno, en general, su día a día. En Instagram tiene 3.9 millones de seguidores. En TikTok tiene 1.3 millones de seguidores y 9 millones de corazones. Bueno, el día de ayer la Fiscalía del Estado de México informó acerca de su detención. Presuntamente, así lo dice en el comunicado, agredió a una mujer en las calles de la colonia La Brisa, en Naucalpan. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de Tlalnepantla, donde se va a determinar su situación jurídica. Y es que horas después se filtró en las redes sociales la brutal agresión que le dio Fofo Márquez a esta mujer. La víctima aseguró que todo se dio en un estacionamiento luego de que su camioneta golpeó el espejo retrovisor del auto donde viajaba el influencer. ¿Podemos poner la nota de julioastillero.com, por favor, producción? Miren, aquí traemos toda la información. Después de que este hombre, la mujer le pega con su carro, al carro de Fofo Márquez, esta persona reacciona con agresividad, la comienza a pegar en la cara y le empieza a patear mientras está en el suelo. También se observa cómo algunas personas lo confrontan. Él trata de pegarle con los puños y después trata de huir. Vamos a ver cómo sigue este caso. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Muchas gracias, Alex. Gracias por este resumen informativo.
en este viernes, listos con lo que resta del programa. Nos vemos de ratito y puestos para el domingo. Gracias, Alix. Gracias, Julio. Feliz fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es la 1:54 PM. En 6 minutos estaremos ya en la famosísima Mesa del Más Allá con las estrellas del viernes, que son Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Pero antes de ello, déjeme comentarle acerca de lo que está sucediendo en Quito, la capital de Ecuador. Por razones de derechos de autor no puedo compartir las fotografías, pero hay varias que he estado viendo en estos lapsos en los que puedo asomarme a la computadora, donde se ve la Embajada de México con elementos policíacos y militares alrededor de la propia embajada. Militares en traje de faena, con armas largas, patrullas, elementos policíacos formados, uniformados también, alrededor o rodeando la Embajada de México, supuestamente para impedir que pueda fugarse Jorge Glass, que fue vicepresidente del gobierno de Ecuador, en la etapa en la cual tuvo un gobierno progresista encabezado por Rafael Correa. Glass fue vicepresidente y ocupó otras carteras ministeriales en el gobierno, un gobierno de izquierda, de Rafael Correa, que enfrentó los poderes mediáticos empresariales tradicionales de Ecuador. Después de él llegó el gobierno de Guillermo Lasso, banquero, presidente del Banco de Guayaquil y uno de sus principales accionistas, que con una trampa brincó y evitó que se desarrollara el juicio político en el Congreso de allá, en la Asamblea Nacional, por actos de corrupción. Inició un día ese juicio político con fundamento, con investigaciones aprobadas en órganos legislativos, y al otro día Guillermo Lasso se acogió a una figura muy peculiar que hay en Ecuador, que se llama muerte cruzada, que implica disolver el Parlamento, la Asamblea Nacional, y convocar elecciones adelantadas para evitar que hubiera el juicio político sobre las evidencias de corrupción de este personaje de ultraderecha de Ecuador. Vinieron luego las elecciones en las cuales emergió Daniel Noboa, 36 años, hijo del hombre más rico de Ecuador, y un personaje formado en instituciones educativas estadounidenses. Ese es el contexto en el cual se da todo este terreno, en el cual la derecha y la ultraderecha en Ecuador estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poder acceder abiertamente al poder, y en una pelea, en una guerra electoral, política y judicial contra las corrientes progresistas, contra el correísmo. Ahora, lo que está en juego es que México ha determinado, en ejercicio soberano, conceder asilo político a Jorge Glass, el vicepresidente que se considera perseguido político por estas fuerzas de derecha y ultraderecha, y México le está solicitando formalmente al gobierno de Ecuador que entregue un salvoconducto para que pueda, conforme a las convenciones diplomáticas, salir esta persona sin ningún riesgo de su libertad ni su integridad física, abordar un avión y llegar a México. Ese es el ejercicio del asilo político, y México ha otorgado asilos políticos históricos, célebres, venturosos, dignos de orgullo en nuestra historia. México ha sido sede, ha sido un país receptor de perseguidos políticos de diversa ideología y en diversas circunstancias. Entonces, que no nos cuenten aquí con este asunto de la expulsión de la embajadora de México en Ecuador, que no nos salen con el cuento de que lo que dijo el presidente en una conferencia mañanera, de manera desproporcionada, se utilice ahora para pretender hacer lo que en México conocemos como un pleito ratero, es decir, el pleito ratero de Ecuador expulsando a nuestra embajadora para provocar una presunta reacción de México, de que de romper relaciones y así impedir que se cumpla con el asilo político y con el salvoconducto para que Glass pueda estar en México. Pues no, el presidente de México, claro que no ha caído en la provocación, ha dicho: mantenemos relaciones políticas, respetamos lo que ha dicho Ecuador, se va a enviar un avión, si no es que ya salió, para que traslade de Ecuador a México a la embajadora,
el embajador de Ecuador en México se mantiene en México, no va a ser expulsado, porque no se le debe conceder a este gobierno de Ecuador el gusto de romper relaciones o de entrampar las relaciones diplomáticas para impedir que se cumpla el derecho soberano de México de ejercer, de conceder un asilo político y de que Ecuador conceda el correspondiente salvoconducto. Me parece que eso es lo que está en el fondo y que debemos de tener muy presente. Bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos quienes están atentos con muchos comentarios. Estoy impresionado de que en el chat está lleno de esos mensajes que mandan de una señora Bertier Corín, que quiere heredar su dinero porque tiene un chorro de dinero, que quiere transferir 765 mil euros de una cuenta y busca a una persona de confianza que seguramente debe caer entre los incautos seguidores de este programa que le van a andar haciendo caso a ese tipo de correos. Los estamos quitando, bloqueando, pero caen. ¿Qué significa o por qué de repente caen en cascada todos esos anuncios? ¿Quién sabe? Pero ahí están, obviamente, ni quién les vaya a hacer caso a un evidente intento de fraude como son los que se cometen mediante estos trucos. Son las 2:00 p.m, vamos a poner una cortinilla y enseguida con la mesa del más allá. Ya estamos aquí, henos aquí, Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, qué gusto saludarte, Julio, Ana Francis, Horacio. Siempre contento de llegar al viernes, con alegría, con ganas de seguir escalando la cumbre de estos días. Es nuestra terapia, dijeron sí. Algunos, creo que tú, Fernando, sí, o tú, sí, Ana Francis. Sí, lo es. Pues, un diván de internet. Ana Francis, bienvenida, buenas tardes. Hola, Julio, estaba yo así y de repente fue, ay, ¿cuál ventana era? ¡Ah! Ya abrí como 15 ventanas, pero ya. Sí, está bien. Horacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy aquí otra vez con mi monito de aquí, de mi Jonás, así donde estoy. Horacio. Donde estoy así otra vez por Horacio, ¿sabes qué? Esta semana, no, yo quiero reflexionar así, estoy así por la juventud. ¿Cómo está, verdad? Híjole, leyendo la noticia, leyendo y oyendo y saliendo la noticia de este bofo, este muchacho es bofo, fofo, como se llame. Qué cosa tan espantosa. Sí. Horacio, pero no es la juventud. Exacto, es justo lo que... No. O sea, yo cuando les daba cuando daba clases y les decía, si les han dicho que cuando eres joven cometes muchas pendejadas, les tengo una noticia, no dejas de cometerlas nunca. Nunca, no, pero o sea, a ver, ¿sabes perdón, cuál es? Pero así como así. este muchacho, bofo, fofo, como se llame, es Estalito Moreno, que no es ningún joven. No, pero ¿sabes cuántos? De mierda. Sí, pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es? Según se hacen en secundarias y en prepas, encuestas, sobre todo en secundarias, ¿cuál es la profesión que quieres ser, de grande? ¿A qué es lo que aspiras? A ser influencer. Y ese es el mundo que estamos construyendo colectivamente. Ese es el mundo que hemos estado construyendo colectivamente. ¿Por qué quieres ser influencer? Porque habemos muchos adultos consumiendo influencers. Entonces, nomás lo único que digo es, ahora sí que perspectiva juvenil 101. No. Mira, ayer di una clase en la escuela, en la Facultad de Música de la Universidad de las Américas en Puebla. Obviamente con jóvenes universitarios maravillosos, increíbles, con una sensibilidad avasalladora. Y cuando voy a encuentros con jóvenes en escuelas, y mis alumnos todos son muy jóvenes, y eso sí, pero viendo cómo afloran estos ejemplos de este joven y del hijo de Xochitl Gálvez, que no es tan joven, pero que bueno, que ya es un señor, nomás que está competiendo. Sí, que es un señor. ¿Qué hacíamos a los 27 años nosotros, por favor, no? ¿Dónde estábamos, no? No nada más éramos ya realizados como profesionistas la mayoría de nosotros, ¿no? Pero la cuestión aquí es que está muy, muy fuerte cómo pueden reaccionar ciertos jóvenes o cierto sector de la sociedad o ciertos jóvenes manipulados por todo esta vorágine. Fernando. Adultos manipulados. Yo escucho a mis hermanas que tienen 60 años
y que dicen unas cosas de política que te quieres morir. También, pero uno ve por los jóvenes, uno por paternalista, por realmente ver socialmente hablando de lo que está pasando con un conglomerado social en su conjunto, sí, está, es que hoy es mucho más rápido todo, ese es el problema. Prudente y silente ha estado escuchando Fernando Rivera Calderón, a quien le damos así, la palabra para que extensamente. Sí. Mira, Julio, como representante de la juventud, tengo que ser mayores, tengo que respetarlos, pero puedo decir que no estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que me acordé de dos episodios que hablan un poco de esto. Ahora que dijo Horacio lo de la juventud, y entiendo perfecto. Por los casos por los que lo dice Horacio, pero me acordaba hace muchos años cuando compartía pupitre con Fernando Marcos, el gran cronista deportivo en el periódico El Nacional. Yo pues siempre lo entrevistaba mientras trabajábamos juntos y le pregunté, oiga, pues he leído, don Fernando, las crónicas que dicen que dice el público que por su culpa se quemó el estadio del Club Asturias, si no me equivoco, por un arbitraje que él hizo, que pues generó que hubiera una trifulca en las gradas, se armó la cámara húngara y entonces se quemó el estadio. Y yo le dije, oiga, es que dice el público que por su culpa se quemó el estadio, y me dice, no lo dijo el público, fueron 5 culeros. Entonces, y me dijo exactamente quiénes fueron, ¿no? Entonces dije, bueno, tiene razón, citar, porque también la otra vez iba con un taxista que decía, es que odio este gobierno, porque cómo es posible que mantengan a esa bola de huevones, a los ninis, que no sé qué, no soporto que les den dinero para que se emborrachen. Todavía no pasaba lo del hijo de Xochitl, si no me hubiera quedado callado, pero en ese momento le dije, oiga, pues no todos los chavos creo que usen el dinero para emborracharse, hay muchas otras drogas, pero además hay muchas otras cosas que hacen los chavos con el dinero. Le digo, ¿a poco usted no tiene hijos? Ah, sí, claro, tengo 2 hijos muy estudiosos. ¿Y a poco ellos no reciben su apoyo? Sí, pero ellos no lo usan para... ¿Y entonces por qué no quiere que le den el apoyo a los jóvenes si sus hijos están entre los beneficiados? No, porque le digo, no le paso que les diga huevones a todos los jóvenes de este país. Hay gente brillante, los conoce Horacio, los conoces tú, Ana, los hemos visto todo el tiempo, yo del lado de la música, de las artes gráficas, conozco a una cantidad de jóvenes que no tiene que ver con el nivel social o económico que tengan, que tienen un talento maravilloso en todas partes de este país. Entonces, sí creo que debemos empezar a precisar, como don Fernando Marcos, esos 5 culeros que le están manchando a toda la juventud, porque la verdad es que si los contamos no son tantos. Hay muchos más jóvenes literalmente construyendo el futuro, más allá del eslogan. Hay muchos más jóvenes construyendo un futuro para ellos y para este país que juniors tratando de darle la madre a todo porque pues ellos tienen que pasar primero y ellos van primero que todos, ¿no? Oye, Fernando, aquí Arturo Santillán de la tripulación Astillero nos dice que sí, que fue el Parque Asturias porque le pegaron a Horacio Casarín. Ese fue el motivo de toda aquella bronca que hubo. Así es. Bueno, pues... Pero la respuesta es fantástica. Fueron 5. Sí, 5. Sí, sí. 5 culés. Sí, 5 culebras. Oye, Ana Francis, estaremos entendiendo, mira, ahora que estás tú con las conversaciones desde la clase media, que es los sábados a las 8 de la noche cada 15 días aquí en Canal Astillero, pues la verdad es que vas abriendo la discusión y el análisis sobre aspectos que a veces que forman parte de nuestra cotidianidad, pero no lo detectamos, no lo razonamos, a veces no lo entendemos porque el flujo de lo inmediato no nos permite a veces reflexionar sobre esos detalles. Te pregunto igual, ¿estamos entendiendo a los chavos, a los jóvenes? ¿Los estamos juzgando desde parámetros y patrones mentales antiguos? Un poco como el escándalo de los adultos cuando los jóvenes se dejaban la melena con los Beatles. ¿Estamos perdiendo esa perspectiva, Ana Francis? No sé si estamos perdiendo esa perspectiva. O más bien, a mí lo que me gusta y de lo que aprendí de perspectiva juvenil es como dejar de pensar que la juventud es una etapa transitoria que te lleva a algo que está un poquito más construido
o más, sí, como más armadito, que la niñez es una etapa que te lleva a ser un poco más persona y que la juventud es otra etapa que te lleva a ser un poco más persona, como si no cada una de esas etapas fueras persona per se. Y entonces, en ese sentido, pues la edad es una circunstancia transitoria en la cual necesitas diversas cosas. Y volviendo al tema, a uno de mis temas principales, que es el asunto del cuidado, todas las personas necesitamos ser cuidadas en determinada época de la vida. A veces ser cuidada significa te cargo y te doy la mamila, te cargo y te doy chichi, etcétera, o te cambio el pañal al empezar la vida o al terminar la vida, o te baño porque te rompiste la pata o porque no te puedes bañar porque tienes medio año, etcétera. O te acompaño a que vayas decidiendo no beber y no insultar cadeneros. Pero todas las personas necesitamos cuidado y entonces eso significa que el cuidado es un derecho. Y si es un derecho, nos toca acompañarlo a todas las personas. Entonces, a mí no me parece que, es decir, yo salí de la Ibero el otro día que les conté cuando fue la conversación con Clara Brugada, que salí muy movida, muy triste, como de la, como lo que yo leí fue jóvenes muy mal informados con respecto a la política. Y por un lado había un cierto clamor contestatario súper interesante, pero por otro lado había ser pedero y ya, porque sí. Ajá. Y entonces, como que para mí, o sea, como que yo más bien me llevé la tarea, no sé si me explico, o sea, como la tarea de pensar y como el compromiso de pensar qué estamos haciendo colectivamente para que la chaviza no tenga ojos para los otros chavos que de veras necesitan un apoyo para el pecero para llegar a la escuela y que de veras necesitan que no haya un examen entre la prepa, entre la secundaria y la prepa, porque necesitan ir a la prepa y porque si no entran a una prepa se les va a joder la vida, porque se les va a joder la vida porque se van a sentir muy frustrados y porque no van a tener otra cosa que hacer y porque los van a poner a chambear así, porque en su casa no los van a recibir si no traen por lo menos el apoyo de la beca. Y que eso hace la diferencia en millones de personas. Pero los chavos de la Ibero, o esa fue mi sensación ese día, de esos chavos en específico, como que había una cierta distancia de no empatía. Entonces, mi pregunta es, o sea, más bien, ¿qué estamos haciendo para que la empatía entre las personas sea un accesorio? Pues, entonces, no sé si te contesté, pero qué bonito hablé, ¿a poco no? Sí, eso sí, que ni que. No, bien, Ana. Bravo, bravo. Bien, Ana Francis. Horacio Franco. Fíjate, ahorita estoy leyendo rápidamente portales de Ecuador para ver cómo va todo este asunto del conflicto diplomático Ecuador-México. Bueno, conflicto de allá para acá particularmente, pero bueno, y me encuentro en el diario El Telégrafo, en su portal, pues que viene como información destacada lo de este asunto de México, desde luego. Pero la única noticia mexicana que viene ahí es México, mujer arranca el dedo a otra en un gimnasio. ¿Qué niveles de violencia andamos? No sé si lo viste, Horacio, de que hubo ahí una discusión en un gimnasio entre dos mujeres y una le arrancó en Monterrey el dedo a otra. Y está este asunto del fofo o bofo este que es una violencia también. Entonces, ¿qué decir? ¿Cómo analizas todo esto, Horacio? Mira, toda la violencia en México y todo lo que se denuncia a México como un país muy violento está focalizada en ciertos sectores. Así como el bofo es un sector de la población muy pequeño, sí, pero que hace mucho escándalo. Por todo lo, porque como dijo Alex Fernández hace ratito, no sé si oyeron, tiene millones de seguidores este muchacho. Y los millones de gente que se va a, que se van a enterar de esta nota roja de lo del gimnasio en México, en Monterrey, simplemente es prensa que hace su cometido, cumple su cometido de ser amarillista o de ser de nota roja o de lo que sea, nada más. No, cuando uno quiere estar bien informado, pero nosotros actuamos ya como gente políticamente consciente y el público de todas las redes alternativas, desde la tuya, pasando por Rompeviento, pasando por Sin Censura, pasando por Contralínea, pasando por todas las
los portales independientes, el Chapucero y todos los que me merecen mucho respeto porque han sobrevivido a toda esta vorágine de mala fama que les han querido hacer, ¿no? Los medios corporativos. Entonces tienes, como bien dijo Ana Francis, la cuestión de estar bien informado, te da un espectro mucho más amplio, te da un espectro mucho más crítico de todo esto. Obviamente en Ecuador tendrán sus admiradores, seguramente tendrán muchos admiradores la 4T y la mañanera, que ya no es mañanera, ahora es matutina, de López Obrador. Pero que simplemente es, en ese sentido creo que sí estamos polarizados en la cuestión de información, pero creo que es más la mayoría de la gente que tiene el sentido común, y hablo de jóvenes, viejos y ancianos y adultos, de tener una información certera, correcta, o por lo menos tener un criterio ya, porque la información llega a todos lados, por todos lados, y no se chupa el dedo de lo que le manipulan. Entonces, la cuestión de Ecuador, si en Ecuador no se quiere saber, es porque la prensa está súper manipulada y porque pues, obviamente tenemos un presidente que es un garbanzo de libra, diplomáticamente hablando, que ha hecho, además, que no es una cuestión de López Obrador, él mismo lo dijo hoy, es una cuestión tradicional de México, de la política exterior, albergar a cualquier refugiado y manifestarse realmente, sobre todo de él, de López Obrador, sí, en pro de la democracia en otros países y de los procesos democráticos, que hoy mismo denunció porque se enojó porque se enojó Ecuador, porque se enojó el gobierno de Ecuador. Pues sí, obviamente él dijo lo que piensa, y yo creo que en ese sentido es muy respetable, y la cuestión del berrinche o el querer buscar y picar pleito de Ecuador, pues es obviamente porque pues es un gobierno de derecha y están súper enojados, y quieren tomar venganza y quieren que haya bronca, pues no la va a haber, ¿no? Yo creo que con México, con López Obrador al frente de México no va a haber ese tipo de broncas, o si no lo ha habido, con algo que debería haber habido, que es lo de Palestina, que en verdad cada vez están peor, ¿no? Y oyendo a este muchacho cómo lo agredieron hace ratito, cómo lo agredieron estas, yo creo que han de ser del Mossad, esta gente que lo atacó, ¿no? Si serían extranjeros, y sobre todo con el corte militar, que son seguramente gente del Mossad o de la embajada o de alguna sinagoga de por ahí de Polanco, obviamente, pues te das cuenta, ¿no? Que, pero pues López Obrador no ha hecho más escándalo que el pertinente, que el ser pertinente diplomáticamente hablando. Bien, Horacio. Fernando, ¿y qué nos está pasando? Como decía allá el clásico, ¿qué nos está pasando? Hoy ¿Qué está pasando? Don Laureano y Doña Paz, ¿te acuerdas? Sí, Doña Laureano, de los poligotes. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando, Laureano? ¿Qué nos está pasando, Laureano? ¿Qué es? Julio, con las cejas hasta acá. Esto es lo suficiente, Julio. No, no estamos haciendo algo, o sea, ahí hay dinero, ahí en ese señor, ahí hay dinero. No estamos perdiendo dinero, Arvanas, estamos perdiendo un dineral. Sí, Julio, hay que explotar tu talento cómico. Sí. Y yo puedo jalar el morbo de la gente, miren, me voy a arrancar el dedo en público, en cadena nacional, así no, como la noticia. No, Fernando. Qué tonto eres. Sí se lo arrancó. Oh, además gritas minuto y medio después, tarado. Sí, es cierto. Por no, último, creo que tenía mi dedito y me sincronización. El dedito ahí. Bueno, oye, entonces, ¿qué está pasando? ¿De qué, Julio? Porque están pasando muchas cosas al mismo, todo en todas partes al mismo tiempo. Pues sí, pero esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? De todo lo que está sucediendo. No, pero te pregunto, ¿ya estás eclipsado, Fernando Rivera? ¿Ya estás listo para el eclipse? ¿Tú te has sentido eclipsado en la vida? Yo creo que todo tiene la culpa el eclipse y Mercurio retrógrado. Eso. Sí, claro que me he eclipsado en la vida. Todos nos hemos eclipsado. Pero es bueno como romperse, ¿no? Si no se rompe uno en la vida, pues ¿cómo vas a ver de qué está hecho? Es como desarmar un reloj cuando uno es chiquito. Y la oscuridad que llega en la vida, hablando ya en términos de las emociones, de las vivencias, pues yo creo que son las lecciones donde más aprende uno. No sé qué tanto aprenda uno cuando le dan un premio
o cuando te dicen que hiciste muy bien tu trabajo, o cuando te dan tu constancia de seguidores en YouTube, etcétera. Pero vaya que aprendes cuando la cajeteas o cuando te sometes a algo, a un eclipse total del corazón. Yo he vivido muchos eclipses amorosos, pero también eclipses laborales, eclipses incluso políticos o de lo que yo realmente pienso, y que a veces no es congruente lo que uno piensa con lo que uno hace. Y bueno, quizás el chiste de la vida es ir sincronizando pues el ideal con la realidad. Pero bueno, quisiera cerrar estas babosadas que estoy diciendo con decirte que hace 33 años, pues tuve la oportunidad, estaba en la universidad, en la UAM Xochimilco, y organicé una excursión con mis amigos, con Verónica Maza Bustamante, que todavía iba con su antiguo novio en ese momento, pero éramos muy amigos, Juan Alberto Vázquez, que ahora es corresponsal allá en Nueva York, sí. Y nos fuimos a la Jusco a ver el eclipse, y fue una experiencia verdaderamente alucinante, que a mí sí me marcó la vida, porque me tocó pues escuchar toda esta, como en unos segundos, por ejemplo, todos los animales que estaban en el Ajusco, los pájaros, los puercos, las gallinas, todos empiezan a desconcertarse y a cantar y a no saber qué es lo que está pasando. Y bueno, fue muy loco también porque en el Ajusco pues encontramos un pradito muy bonito, pero nos brincamos como una vallita, y a medio eclipse nos salieron a echar piedras unos güeyes porque nos metimos a una propiedad privada. Pero bueno, afortunadamente salimos ilesos y con una experiencia que hoy les puedo contar. Muy emocionado porque, bueno, aunque no podré estar allá en Mazatlán o en Durango, pero bueno, lo veremos aquí parcialmente, como le toca a uno cuando pues nomás le alcanza para la gallola, Julio. Para la gallola, bueno, para la gallola. Mira, dice Sandy Natura, nos engañó, aún tiene el dedo. Y pone bueno, pero Sandy Natura le creyó la actuación. Exactamente. Yo sí la creí. Ese es el público que necesitamos. Sandy Natura, te vamos a invitar. Observado. Sí, así es. No, porque es el clásico, es la clásica niña que está el mago en la fiesta infantil y está, ¡ay, el conejo está abajo del gorro! ¡Ay, que no sé qué! Así no se puede ser payaso en esta vida, amiguito. ¡Ándale! Vamos a ver, órale. Ahora sí que qué payaso, ¿eh? ¡Qué payaso! Ana Francis Moore, ahora que estamos en tiempos electorales, ¿prevés algún eclipse? El presidente de la República luego dice que lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Algunas columnas y algunos opinantes adversos a la llamada 4T, están diciendo en estos tiempos, se abrió la pelea de los videos, vienen otros videos, vienen revelaciones. ¿Prevé la meteoróloga Ana Francis Moore algún eclipse en fechas próximas? Mira, Julio, las vibras que me están llegando, ajá, es que vamos a tener portadas de periódicos, así sacando como los casos de violencia de México, de todo el país, así, pero brutal. No, sí se están poniendo bien malitos de sus nervios, Julio. Pero yo creo que se les va a acabar el dinero, porque te voy a decir qué es lo que se está viendo, que es muy interesante. A Xochitl ves que ya la dejaron sin varo, ¿no? Y entonces, lo que es interesante es ver dónde van a poner el varo, porque yo creo que va a pasar como aquella historia que alguna vez me contó Jesús Rodríguez, que pasó con el asesinato de Ruiz Massieu, que no sé si se sepan esa historia. Esta historia me la contó Jesús Rodríguez, no necesariamente significa que sea cierta, pero es una buena historia. La historia dice que Raúl Salinas de Gortari le dio 6 millones de pesos a su asistente, a un cercano, para matar a Ruiz Massieu. Y entonces ese güey agarró esos 6 millones de pesos y llegó con otro y le dijo, aquí te van 4 millones de pesos para que mates a ese güey, es orden de este señor. Sí, sí, sí. Entonces ese güey fue y buscó otro y le dijo, aquí te va 1 millón de pesos para que vayas y mates a ese güey, es orden de aquel que me dio este 1 millón de pesos. Entonces, y así fue pasando la cosa hasta que el asesino cobró 40,000 pesos y le dieron un rifle echado a perder, y su plan era subirse a un taxi y llegar a la Tapo. Por eso lo agarraron y eventualmente, ¿no? Pues entonces, es que así fue, o sea, digo, no en la escala de devaluación de la entrega, pero realmente fue impresionante el nivel de falta de profesionalismo, digamos, en aquel asesino. Porque había 6 millones de presupuesto y le tocaron 40,000 pesos, porque el resto se lo chingaron estos. Estamos muy groseros hoy, muchachos, nos van a dar. Está bien, está,
Bueno, no, de esto no desmonetizan, solo de conceptos políticos, sí. Entonces, se lo chingaron todos los demás por su propia corrupción, pues, ¿no? Entonces, yo lo que sospecho es que ya están agarrando así, y de eso pasó, por ejemplo, en el Estado de México. Muchos de los que les dieron así, de ahí te van $1,000,000 para que vayas y compres voto, agarraron 900,000, se los quedaron porque dijeron, ya este es el último año, ¿para qué mejor ahorramos? Y nomás fueron y gastaron 100,000, ¿me explico? Pues yo sospecho que eso está pasando mucho, lo cual es muy interesante, pero violenta mucho la cosa, eso que ni qué. Y luego ves que Santiago Taboada ayer se reunió con la hermana de Gutiérrez de la Torre, y además lo publican, ¿no? Entonces, es así de, yo me pregunto, ¿para qué lo publicarán? O sea, ¿lo publicarán para intimidar? ¿Lo publicarán? ¿Para qué lo publicarán? No tengo la respuesta. Entonces, ¿cómo se dice? Vaticino, para no decir auguro, porque me estaba trabando. Vaticino, como, sí, mucha rispidez, Julio. Ya en serio, sí, me parece que todas las demás personas le tenemos que bajar 15 rayitas, respirar y echarle amor al proceso, ¿no? Echarle amor, y ahora sí que como dijo Beatriz Gutiérrez Müller y como dijo Claudia Sheinbaum, con los hijos, ¿no? Lo que están sacando del acta de nacimiento de la hija de Xochitl, no sé qué, me cae que no es por ahí, ¿no? Me cae que no es por ahí. No podemos juzgar esas cosas en un país que no ha funcionado en términos de la justicia reproductiva y en términos de maternidad, etcétera, para las mujeres de forma histórica. Esas cosas, no. Bien, bien, Ana Francis. Madame Ana Francis, con sus concentraciones para darnos una perspectiva. Madame Ana Francis Moore. Oye, Horacio Franco, el cuadro de allá, dices que bueno, que es en relación con los jóvenes, pero luego también lo has establecido como un signo de referencia de tus estados de ánimo, tus perspectivas, tus visiones respecto a la política y sus avatares y sus incidentes. ¿También hoy lo tienes por esa misma causa o ya va bajando? Sí, no, por todo, por todo. A ver, no son todos los jóvenes. Son estos ejemplos que sí estallan, estallaron a la sociedad o dicen mucho, alarman mucho. Pero, pues políticamente hablando, estamos metidos en un embrollo donde todo este embrollo lo causó la derecha por no haber tenido durante 5 años un proyecto alternativo de nación que contrarrestara, complementara, ayudara, coadyuvara y hasta colaborara. ¿Por qué no? Una oposición puede colaborar con un gobierno en el poder. Pero no hubo colaboración de nada, no hubo crítica constructiva, no hubo nada con la 4T. Entonces, hoy por hoy, yo creo que se han de jalar los pelos. Los verdaderos muy buenos políticos, ¿no? Como Cepeda, por ejemplo, ¿no? Del PAN. Se han de jalar los cabellos de veras de que no aprovecharon estos 5 años para construir o para poder proponer algo o para poder simplemente no reflejar su odio enorme contra Andrés Manuel López Obrador y contra todo lo que representa Andrés Manuel López Obrador, ergo el pueblo de México, el pueblo pobre de México, ¿no? Y lo que hicieron fue pues echárselos al cuello, ¿no? Entonces, por eso políticamente hablando estamos en una situación donde ya, como bien dijo Ana Francis, esperan peores cosas, sí, pero pues ya no sabemos qué, porque ya explotaron hasta 20 o 30 veces, no sé cuántos hashtags de narcopresidente, de narcocandidata, y lo único que han hecho es ayudarlos, sobre todo a López Obrador, porque López Obrador ha salido libre de todos, y aun cuando haya cosas que cuestionarle, aun cuando haya muchas cosas que no estemos de acuerdo, el presidente hizo un proyecto, empezó un proyecto, sentó las bases de un proyecto de transformación que todavía está muy lejos, pero muy lejos, pero muy lejos de consumarse. Pero lo que estamos haciendo ahorita es como pueblo ya sacando una defensa, creo yo, los que no odiamos, los que de veras somos conscientes socialmente, puede ser de izquierda o de derecha, no importa, pero los que somos socialmente conscientes de que este país sí tiene que cambiar y ya no puede seguir así, y pese a que nos duelen cosas de corrupción que han pasado, Segalmex, etcétera, etcétera, todo el mundo nos va a echar la en cara a eso, a los que estamos afines a Morena. Yo que no pertenezco a Morena, sigo señalando a Morena con muchas cosas, como los chapulines, bla, 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 eso ya sabemos todos, sí.
Pero aquí hay una cosa, una la litis, dijéramos, lo más importante, que es México, que es el progreso de México. Y vemos que va bastante bien el país. Y que lo que hace la oposición es que no ha sabido ser oposición complementaria, razonable. Y entonces, incluso muchos sectores de la sociedad, como por ejemplo los amigos míos, que yo lo había dicho aquí, me parece, gays y lesbianas y transexuales, que están en una foto junto con Taboada. En verdad, o sea, son amigos míos y digo yo, bueno, es que no te das cuenta históricamente lo que significa el PAN, pero lo que significó el voto en contra de Taboada, pero lo que significó las palabras hirientes y verdaderamente terribles de este señor que se parece a Chaplin, ¿cómo se llama? Que trata de ser como un chaplincito, del PAN. Cuadri, este, Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri. Contra la decisión de las terapias de conversión, por ejemplo, todo eso, no se dan cuenta de lo que representa el PAN. Y es más importante y más visceral y más superlativo su odio feroz, porque es un odio feroz en verdad, que tienen contra López Obrador y contra la 4D y con lo que representa, que todo su bagaje. Entonces ellos se olvidan de ellos mismos. Y lo primero que sale a aflorar es el odio. Y eso lo hace Cuadri, lo hace López Rabadán, y lo hace mucha gente, y lo hace el mismo. Mira, incluso yo creo que el mismo Salinas Pliego, del que se tiene mucho que hablar también esta semana, no es tanto su odio, es que quiere defender su patrimonio como de lugar, y pues no quiere que le toquen un peso de su riqueza, pues, ¿no? Pero pues debe lo que debe ya. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo decir? O sea, todo esto es lo que pasa aquí en mi cabeza, es verdaderamente mucho. Son muchas cosas, es demasiada información, pero digo, no hay problema, porque sabe perfectamente Morena que Claudia Sheinbaum va a ganar, pese a que no nos guste la alianza con el Verde, ¿no? Va a ganar. Y los otros partidos van a estar así simplemente todo el tiempo. ¿Qué van a hacer? A mí me interesaría mucho reflexionar. ¿Qué van a hacer los mismos personajes cuando Claudia Sheinbaum suba al poder, configure su gabinete y vean que en verdad va a ser muy diferente a López Obrador y en verdad va a tener una, yo creo que va a tener una actitud muy diferente con la justicia y con la cuestión del Poder Judicial y otras cosas también que López Obrador, y que en un momento dado, ¿de dónde se van a asir? Porque se agarraron de muchas cosas falsas, negativas, totalmente falsas y un odio feroz, y ahora ya no está López Obrador. ¿Van a odiar a Claudia así como así? ¿O qué van a odiar? ¿A quién odian realmente? Yo creo que la derecha y toda esta gente ciega de odio odian al pueblo de México en realidad. Eso es lo que hacen. Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, hubo uno de los ídolos boxísticos de México, usted que compartía escritorio en Andanzas Deportivas en sus tiempos jóvenes, el Ratón Macías, Raúl, el Ratón Macías, que tenía una frase que decía: todo se lo debo a la Virgencita de Guadalupe y a mi entrenador. A mi manager. A la Virgencita de Guadalupe. Se lo debo a mi manager, sí. Y a la Virgencita de Guadalupe. Entonces, Fernando Rivera Calderón, por favor, instálese como si fuera usted el manager de Claudia Sheinbaum y también de Xóchitl Gálvez, y díganos qué les recomendaría como asesor en la esquina del ring del debate dominical que viene. Oye, Julio, pero espérate, una tantita memoria. Ayúdame, ¿no era el Púas, no era Rubén Olivares el Púas? No, no, no. ¿Ese que decía eso? No, ¿el Ratón Macías? No, era el Ratón. Era el Ratón. Sí, de hecho, sí. Te lo voy a poner en la metáfora de la vida del ratón, porque tuve la oportunidad de entrevistarlo dos, tres veces ahí en su casa, pues creo que era todavía la Jardín Balbuena, ahí por la delegación Venustiano Carranza. Me tocó pues reportear un poco toda su trayectoria, y el Ratón Macías tuvo dos etapas. Una etapa que yo diría que es la etapa Claudia, y una etapa que es la etapa Xóchitl. En la etapa Claudia era un joven que se venía de abajo de una manera increíble y logró, siendo muy chavo, tener un gran apoyo popular que hacía que las señoras, cuando estaba él peleando en algún campeonato, dejaran todo lo que estaban haciendo o a veces se ponían a rezar mientras ¿sí? escuchaban la transmisión de sus peleas en la radio. Es cierto esto que estoy diciendo, las señoras rezaban para que el ratón ganara, porque además era un chico muy, muy devoto, que iba a la villa a darle gracias a la Virgen, y por eso decía, sí, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Pero hay un segundo Ratón Macías.
El Ratón Macías, que ya tiene tanto éxito, que crece, y que evidentemente el Partido Revolucionario Institucional, que todo lo echa a perder, le ofrece diputaciones, prebendas, privilegios, lo consiente el poder, lo convierten, como hizo Salinas con Julio César Chávez, lo convierten en el deportista, pues, estrella, ¿no?, del régimen, y se convierte en otro personaje, de ser este joven espontáneo, salido del pueblo, querido por el pueblo, se vuelve un Ratón Macías que hablaba, mi querido Julio, mi querida Ana Francis, compañero Horacio, me da mucho gusto poder encontrarlos aquí, en esta palestra del Biendecir, para compartir con el público de Astillero Informa lo que le depara a esta patria noble y soberana. Y era horrible, era el Ratón Macías ya convertido en un Frankenstein del poder en México. No sé si ya me puse muy... No, loco. está bien, sí, sí. Pero bueno, ¿qué drogas estás consumiendo actualmente, Fernando? Tú citaste las de siempre, Ana, las de siempre, más el dedo que también te pone loco. Pero bueno, es que sí, es tremendo estar viviendo en esa polarización que a veces se da en una misma persona, como el caso del Ratón, que tuvo su etapa de ser un verdadero ídolo popular, y quienes lo recuerden en sus últimos años, digo, no es que se te quite lo ídolo, pero sin duda ya no le hacía tributo a ese cariño legítimo que le tenía la gente, ¿no? Bien, Fernando. Ana Francis, pues después de esta excelente disertación y fórmula de Fernando, para no decir qué le recomendaría como manager a Claudia o a Xochitl, tú que si eres una mujer entrona, dinos qué le recomendarías a una o a otra, tú sentada ahí en el ring, allá a un lado, con el... la gladiadora. ¿Con la cubetita? En su banquillo, sí, con la cubetita, tú ahí diciéndole, ¿qué le recomendarías a cada cual? Pues la verdad es que yo a Claudia le diría, le daría su agüita fresita y le diría, vas bien, o sea, ahí por donde vas, síguele que está muy interesante y que vas bien, la neta. Más izquierda, menos derecha, fintas, entrarle directo al cuerpo del contrario. Lo que pasa es que en este momento me parece que no está ni yendo ni más izquierda, déjenme me peino porque ya ven que es mi coco, como que no, o sea, este es un momento en donde está escuchando a través de los diálogos por la transformación, en donde cada semana está haciendo como propuestas sobre uno o dos ejes, como acaba de pasar el de corrupción, ¿no? Y pues si te fijas, Julio, en realidad sus propuestas están siendo bastante equilibradas, en el entendido de que va a gobernar para todo mundo. Entonces me parece que está serena, relajada, yendo hacia donde va. Y Xochitl, ay Julio, pues es que creo que yo me le uniría. Golpes bajo, que recurra al golpe bajo, el chicle abajo del banquillo de descanso. Sí, pues es que a Xochitl la verdad es que yo me uniría a la recomendación de Jorge Ramos. Ajá. De amiga, date cuenta, pues, ¿no? Sí. Pues es que no hay mucho que hacer, Julio. O sea, el domingo nos vamos a reunir a ver el debate todo mundo, ¿no? Ajá. Pero eso va a ser una masacre, Julio. Una verdadera masacre. Va a ser muy difícil que logren sacar de su centro a Claudia. Va a ser muy difícil, pues, ¿no? Y la verdad es que, puta, le están sacando a Xochitl hasta lo que no se debería, pues. Entonces, ahora sí que sálvate tú, Xochitl. No sé qué le recomendaría. Porque nunca dio el ancho. ¿Se acuerdan aquel programa que tuvimos cuando empezó a ser precandidata, que ya la oímos hablar más de 15 minutos y que todo el mundo dijimos, ah, caray? Sí. Y eso de que era de los 100 cerebros más acá del mundo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Riájale, resultó que no hay sustancia. Entonces, ¿qué le recomendaría? Esquiva los que puedas, hermana. ¿El referee podría ayudarle? ¿Los moderadores? Mira, yo confío mucho en Denise Merker. Me parece que si López San Martín se pone tarado, Denise Merker va a sacar la casta. Porque no se va a poner, Ana, ya está. Exacto. Pero yo creo que Denise está además pasando por un muy buen momento periodístico. En donde se ha puesto pues muy
O sea, muy periodista. Objetiva, pues, objetiva. Muy objetiva, periodista, sí, como, claro, como fue en sus primeros años y que tanto habíamos extrañado. Lleva un buen rato ya súper bien, Denise. Entonces, la neta, confío en Denise. Seguro que el otro tarado se va a poner tarado, pero está perro, Julio. O sea, con esa ventaja que tiene Claudia, con esa claridad de lo que le preguntes a Claudia, sabe, tiene los datos, tiene todos los pelos de la burra en la mano. Y Xochitl ni siquiera puede leer un párrafo completo. O sea, resultó bastante más hueca de lo que pensábamos. Bien. Horacio Franco, ¿qué opinas? ¿Qué perspectivas, qué expectativas tienes respecto a ese debate? Mira lo que pregunta Omar Avelar. Dice, ¿y Sheinbaum es un Julio César Chávez o un Canelo? Asumo Julio César Chávez, gran campeón reconocido, y el Canelo a quien acusan de ser bulto. ¿Qué opinas en general del debate y de estos comentarios, Horacio? No, mira, el debate ya está visto. Según dadas las personalidades de cada quien, ¿quién va a ganar? ¿Y quién o quién ganó ya la elección en realidad, ¿no? Por default, casi. ¿Y quién no? ¿Y quién se va a hundir más? Yo creo que el debate es precisamente para saber de los otros dos candidatos, ¿quién se va a hundir más? Y no porque yo esté a favor de Claudia y de la 4T, no es eso. Es que Xochitl Gálvez, incluso con el dejo de lucidez que tuvo ayer al agradecerle su solidaridad a Beatriz Gutiérrez Müller, que fue muy prudente, o sea, fue una faena así maestra, ¿no? Mucho más maestra que la del mismo presidente y que la de la misma Claudia. Esa faena de mujer a mujer, de madre a madre, de intelectual a política, ¿no? A una política que solamente dice ser eso, pero yo creo que eso, Xochitl Gálvez, honestamente no tiene el perfil para ser político. Pues obviamente cimbró mucho, ¿eh? Cimbró mucho en la cuestión de decir, bueno, por lo menos tienes un dejo de reconocer, porque hay dos cosas muy importantes, el público estará de acuerdo conmigo, aunque dicen que no contesto lo que me preguntas, pero esto es muy directo a lo que me preguntas, porque tiene una razón de ser profunda. La profundidad de las palabras de Beatriz incluyen o incluyeron en su tweet un reproche muy vedado de por qué fuiste a la casa del hijo de mi esposo, que no es mi hijo, pero es el hijo de mi esposo, a hacer lo que hiciste, porque hiciste el ego con la casa, con una casa, todo eso, pues, ¿no? ¿Por qué la oposición en general ha molestado, sí, a los hijos que no son míos, pero a mi hijo menor de edad, sí le han dado en la torre, ¿no? Le han dado en la torre psicológicamente hablando, porque es un muchacho menor de edad y desde que su papá es presidente, y me consta, el muchacho se ha sufrido de un bullying espantoso, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y la contestación de Xochitl, por muy breve que sea, es muy interesante porque psicológicamente hablando ahí dice, sí, pues sí, o sea, sí entiendo, gracias por esa solidaridad, o sea, esas gracias por esa solidaridad implican un montón de cosas de trasfondo. La cagué profundamente en todo lo que hice antes, de haber ido a Houston a molestar al hijo de Andrés Manuel o el ego o lo que sea, o disfrazarme del presidente o todo lo que quieras y mandes, ¿no? Y creo que por ahí no va la política, aunque no estés en campaña. O sea, Xochitl cometió muchos errores, los mismos que cometió Lili Tellez o que cometió Kenia López Rabadán, de haber sido realmente, realmente no políticamente hablando valiosas para su contrapropuesta, sino simplemente insultar, simplemente imitar, simplemente denostar, simplemente. Me acuerdo de Lili Tellez, cómo agredió casi físicamente, bueno, a Jesús, pero también a secretario de Salud, ¿no? En una de estas visitas que fue al Parlamento. Y dices, es que obviamente la pobre Xochitl se está dando cuenta que pues, está desarmada intelectualmente, está desarmada políticamente, está desarmada dentro de sus partidos porque ya no lo están apoyando, ya no le están dando dinero, ya les importa más el protagonismo de estos dos verdaderos insultos
a la política que son Alito y que son Marco Cortés. Y que en ese sentido en el PRI y en el PAN ya no se hace política, ya no es política, porque no es la política el noble oficio que siempre enarbola el presidente y el cual aprendimos todos cómo debería ser. Y esto pues ya no es política. Y entonces, bueno, en el debate, si no se discute a una altura muy buena y no se empiezan a sacar trapitos al sol innecesarios, como el mismo trapito que fue innecesario, en realidad, fue innecesario de sacar este video del hijo de Xochitl Gálvez, pero fue necesario para otra parte de la población, para que se den cuenta que nuestros impuestos están yéndose a darle un salario a un muchacho que es clasista y que es racista, etcétera, etcétera. Lo expusieron, ok, sí. Bueno, ¿se van a exponer cosas así en el debate? No lo sé. Yo preferiría que hubiera una discusión más sobre los progresos o las carencias de México en cada uno de los candidatos para que los otros dos no se hundan en la mierda, ¿eh? Porque si van a empezar a sacarle a Claudia Sheinbaum o a la 4T videos así con estas cositas o muñequitos o lagartijas o lo que sea, va a estar verdaderamente muy barato y se va a convertir la política en un espectáculo deplorable. Bien, Horacio, gracias. Aprovecho yo para hacer un comercialito, decir que este domingo desde las 7:30 de la noche vamos a estar en el canal Astillero para presentar Marta Olivia López, Temoris Greco y un servidor, el debate presidencial. A las 8 nos conectaremos a la señal, estaremos en activo transmitiendo el debate que durará unas 2 horas y al final presentaremos con nuestros puntos de vista, nuestras consideraciones, tanto Temoris como Marta Olivia y un servidor y algunos otros invitados que nos llevaremos una horita, hora y media de estar ahí analizando lo que haya sucedido en este debate. Aprovechado este momento comercial, paso con don Fernando Rivera Calderón para decirle, Fernando, ¿tú recuerdas algo de algún debate? ¿Hay alguna pelea? ¿Algo que recuerdas tú especialmente que digas? ¿Qué momento tan épico? ¡Qué epopeya! Momento, porque luego los debates se vuelven de tan cuidados y tan regulados y tan moderados y tan condicionados, no hay la manera realmente de conocer o de tener detalles que muestren la personalidad o la textura real de estos políticos o personajes, pero de algún debate, ¿recuerdas alguna escena específica que la lleves en tu memoria, Fernando? Sí, tengo un top 3 de mis mejores momentos. Porque sí, efectivamente son horribles. El tercer lugar se lo lleva la edecán del INE, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, con la mirada. Le estaba por poner escorts o edecanes ahí y todos, Cuadri, me acuerdo que hay una foto buenísima que literalmente se le salen los ojos como al perrito de las caricaturas. Uh-huh. Ese es el tercer lugar. El segundo, sin duda, Purificación Carpintero. Oh, el internet de las cosas. ¡Contéstame! Enorme. Deberíamos tenerla a ella en todos los debates nomás para amenizar la cosa. Y mi momento favorito, sin duda, el primer lugar, es cuando Andrés Manuel López Obrador se cuida la cartera cuando Ricardo Anaya está a su lado. El presidente tiene un gran sentido del humor, pero pocas veces lo hace físico. Ese fue un gran, gran momento que además a mí ese momento me dijo mucho más que todo lo que pudieron haber dicho en ese debate. Que pase el candidato del PAN y el otro se cuide la cartera, es poesía pura, Julio. Sí. Ciertamente. Oye, Julio, ¿y se acuerdan ustedes? No sé si vieron esa mañanera en donde el presidente cuenta lo de la edecán con el vestido blanco. Y no. que él se dio cuenta que habían puesto una edecán con un vestido muy provocador y que eso era obvio una provocación para ver quién caía. Y entonces que él hizo así para que no fueran a decir. Pero entonces es muy bonito cómo lo describe, que se da cuenta de que ahí viene el 4 y más bien se hace así sus ojitos para arriba. Híjole, es muy chistoso, muy chistoso. ¿Sirven de algo realmente? Eso es como un spin-off del debate. Sí, pero fíjate cómo la selección de tres momentos. Sí, de lo que nos acordamos es del incidente o de la postura de un candidato respecto a una edecán.
Luego el asunto del internet de las cosas, ¿sabes lo que eso es? Bueno, que hemos de reconocerle a Purificación Carpintero, porque además ahí todo mundo supimos que sí existía una cosa que se llamaba el internet de las cosas. Ay, pero yo sigo sin saber. Todo el mundo pensamos que ella estaba alucinando, pero todo el mundo dice, no, güey. ¿Pero qué es? Yo sigo sin saber. Oye, otro momento glorioso de los debates, otro momento glorioso de los debates fue cuando la Bastida dijo con Fox, me ha llamado Mariquita, me ha dicho Maricón, me ha llamado la Vestida. Sí, enorme. Que fue autoflagelación. Enorme. Sí, pobre Francisco. Pues es que ciudad... eso es lo que pasa. Eso es lo que se queda en el alma. Pues no lo van a creer ustedes, pero ya se nos está acabando. No, Como siempre digo. El segundo piso de la mesa del más allá. Oye, Ana Francis, pero en las terapias ponen reloj y aunque tú vayas encarrerado con el rollo de que ya entonces se acabó el tiempo y hasta la próxima y se acabó, ¿verdad? No hay de otra. Entonces es para mantener... Eso, sí, sí. Pues aquí todos somos doctores. Pero bueno, postrecito, por favor, nos quedan como 2 minutitos y fracción para cada quien tocar el tema que desee. Por favor, adelante. Pues yo, Ana, por favor. No, tú, yo dije, ¿quién va? Vas, pues. Ah, sí, es cierto, sí. No, bueno, yo quería contestar porque hace rato me pacheque y me fui con el ratón Macías y no le contesté a Julio. Y sí quiero hacerle una recomendación, más que nada al equipo del PRIAN RD, a Xochitl Gálvez, de que yo creo que les va a salir muy caro estar pidiendo disculpas por cada borracho que haga un oso, por cada junior que patee puertas. Yo creo que el giro en la campaña, y esto va para Max Cortázar, Max, mira, toma nota, es asumir que son unos borrachos y que tienen a su gran líder, que es Felipe Calderón, que lo igualan con José José y con Rasputín y con los grandes borrachos de la humanidad. Y que ellos no se andan con medias tintas. Es más, en su campaña aniquilan a Movimiento Ciudadano porque pueden decir, nosotros somos más pedos que ellos. Sí, exacto. Y bacachapa a todos y vamos a beber y a militarizar al país, así como le gustaba a nuestro Felipe Calderón. Y vamos a hacer, o sea, ¿por qué la derecha no se puede quitar la máscara? Si todo el tiempo los estamos viendo, si cada día es un capítulo de Scooby-Doo donde la realidad le agarra la cabeza al disfrazado de buena persona y termina siendo un patán, un violento, un misógino, un homófobo. Es decir, todos los días es un capítulo de Scooby-Doo con estos señores. No, yo digo que ya lo asuman, Julio. De verdad, van a ganar mucho. Es más, hay borrachos de la izquierda que nada más por eso votarían por ellos. Claro, claro. Borrachos del mundo unidos. Borrachos del mundo unidos. Y puede cambiar el nombre de la coalición. Sí. Fuerza, ¿qué? Corazón y Bacacha por México. Ana Fran. Por el bien de todos, primero los chupes. Sí, primero los briagos. Exacto. Fíjate que más que los briagos, lo que sí es interesante que asumieran es justamente, o por el bien de todos, primero los juniors. Me parecería que sería mucho más. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Si esa es la bronca, que no es que no tengan programa, no es que no tengan plan, lo que pasa es que es inconfesable. Por eso se hacen güeyes. Pero yo me imagino que es estrés, Julio. O sea, qué estrés que no puedas mostrar quién eres, qué estrés que no puedas mostrar, que no te puedas mostrar en la peda. Imagínate que estás empezando a empedar y entonces, ¿qué? Le pides a todo el mundo que guarde su teléfono y qué estrés que no te vayan a grabar. O qué estrés que te vayas a ver, ¿no? La golpiza que le diste a tu esposa, no sé, qué estrés. En fin, ni modo. Mi postrecito, ya ni sé tú. Pero veamos el debate el domingo, ¿no? Y ahí nos vemos. ¡Ah! No, sí, ya sé qué. Ahora ya no, ya se acabó. No, espérate, Julia. Acabo de tuitear hace unos momentitos una entrevista que me hicieron del periódico Reforma, fíjate, sobre el programa de cultura de la ciudad. Y es muy interesante porque vienen los 3 programas de cultura y es muy interesante porque solamente yo salgo en la foto porque las otras 2 personas... Entonces, ¿para qué? No eran tan fotogénicas. Okay. Yo creo, o no, pues no sé si sí existen, o si no fueron, o si qué pasó. Pero bueno, para que vean y comparen, y háganme favor, denle retweet, denle amor, opinen, échenle ahí candela.
Y así, en esencia, para quienes no lo lean, exactamente cuál fue la esencia de lo que planteaste ahí. Pues cultura de proximidad, política de proximidad, es decir, el derecho cultural no existe si no está a la vuelta de tu casa. Si a la vuelta de tu casa no tienes un espacio para hacer, ver, etcétera, la cultura es bla, 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 bla. Básicamente, o sea, la idea de Clara para todas las ciudades, política de proximidad. Las cosas tienen que estar a la vuelta de tu casa, los cuidados, los derechos culturales, los servicios, los hospitales, etcétera, etcétera. Lo cual implica asignar un presupuesto suficiente. Pero mira, son 100 utopías en un sexenio, lo cual son 16 por año. Si tú haces la cuenta, la estela de luz son 14 utopías. Y la estela de luz es muy útil para... Pues para que le den ganas de una garreta, una galleta de esas de suavicrema. Entonces, oye, pero van a tachar a Clara Brugada ahora de neoliberal, porque está proponiendo las ciudades de 15 minutos, donde todo está al alcance, finalmente, ¿no? O sea, ¿no? Nunca van a tener argumentos, en realidad, van a tener argumentos porque no tienen programa. O sea, las 5 de Taboada, Clara trae 230, ¿me explico? O sea, nada que hacer. Sí, yo también tuve una entrevista que voy a publicar también, porque ya me la pasaron en La Razón, sobre los proyectos de cultura de los tres. En la semana que yo hice esa entrevista, todavía Álvarez Maínez no había enunciado ningún proyecto de cultura. ¿Ya lo anunció? Es lo que te pregunto, Ana Francis. ¿Ya sabes si lo anunció o no? No. Porque no hay proyecto de cultura de Álvarez Maínez. Es que sí que le importamos muy poco los de la cultura. Bueno, no hay persona de cultura designada en la Ciudad de México por Taboada. No, bueno, pues no les importa mucho la cultura, pero en fin. Horacio, postrecito, minuto y medio para cerrar, por favor. Pues eso, mire, yo creo que ahí difiero de que la derecha se hace guaje, yo creo que ellos viven generación tras generación en un país donde finalmente la gente de a pie, la gente pobre, nunca ha valido, o sea, han sido simplemente objeto, o para los políticos de demagogia, o para la gente con mucho dinero, pues de beneficencia, más bien de como que de lástima y de caridad, ¿no? Hay que darles caridad, hay que, sí, incluso se pueden involucrar con sus servidores domésticos, ¿no? Y pagarles bien o tener cierto, muchos sí tienen una relación afectiva porque también tienen, o sea, también hay muy buena gente dentro de la gente rica, pero el problema es que viven en una ficción de país que no es México, o sea, el problema es que van a pueblear, entre comillas, y van a pueblear a cerca de Valle de Bravo y a comer tlacoyos a la Marquesa, pero no se dan cuenta realmente a toda la gente pobre, cuánto trabajo le cuesta sobrevivir. Y por ejemplo, me acuerdo de estos videos de Anaya donde se subía al metro y donde se levantaba a las 4 de la mañana, como los empleados para irse a trabajar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y aunque saben perfectamente que la gente pobre sufre, como ellos por generaciones no sufren y no les ha costado trabajo nada, porque en realidad no les ha costado trabajo nada más que, bueno, lo que tienen que hacer, si es estudiar, si es trabajar, etcétera, etcétera. Pero a un pobre, a un campesino, le cuesta el triple, el cuádruple de trabajo salir adelante. Y eso no lo ven porque ellos simplemente tienen un país que se llama el México de la clase alta y del norte. Y digo, ya lo dijo Cuadri, o sea, la inconsciencia de Cuadri, ¿no? O sea, la inconsciencia, estupidez de Cuadri, la inconsciencia que dice que Oaxaca, Guerrero y Chiapas estaría mejor México sin estos estados, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes hasta dónde puede llegar la inconsciencia. Viven en otro país, quisieran vivir en un Noruega o en una Escandinavia, sin indígenas, y estarían felices. Bueno, pues que se muden para allá. Pues muchas gracias a los tres, Horacio, Ana Francis, Fernando, y para cerrar les tenemos este regalo visual para despedirnos. Véanlos ahí están los tres momentos estelares, según el maestro Fernando Rivera Calderón. La cartera cuidada, el internet de las cosas y la mirada sobre el vestido blanco. Con esas imágenes. Que más se han fijado que el presidente, cuando hace sus chistes, que sabe que la gente se va a reír, levanta las cejitas y de miren qué simpático soy. Sí, sí, así es. Gracias a los tres, nos vemos. Buen debate, nos vemos pronto. Gracias. Adiós, Julio. Adiós, amigos. Hasta luego, gracias. Bien, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Recuerde que esta mesa del Más Allá puede usted verla en repetición a las 7 de la noche en Canal 22, a las 7 de la noche. La semana anterior no se transmitió por razones internas de reprogramaciones, pero
supongo que hoy estará a las 7 de la noche en Canal 22. Le invitamos a ver esa repetición. Bueno, son las 2 de la tarde, como le digo, con 58 minutos. Hay alguna información extra y, desde luego, las recomendaciones de fin de semana. Les dejo en las mejores manos informativas, que son con Alex Fernanda, que se queda a conducir esta parte final del programa. Yo les agradezco la amabilidad de estar a lo largo de la semana en esta transmisión. Nos vemos, recuerden que hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada, a las 8 de la noche está Claudia Villegas con su programa Economía Social, y yo les veo de nuevo a las 9 de la noche de hoy mismo. Gracias, y se queda Alex, que ya está por aquí. Alex, muchas gracias por conducir esta parte final del programa. Julio, no, gracias a ti y gracias por la gran semana que tuvimos, una semana muy interesante. Y el domingo que se acuerden, porque vamos a tener el programa especial aquí en Astillero Informa. Alex, gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Julio. Bien, pues hay que arrancar con las recomendaciones de fin de semana con nuestra querida María Hahnemann, pianista, que ya está aquí con nosotros. María, buenas tardes. Hola Alex, Julio, comunidad, primer viernes de abril y ya casi todas las orquestas y actividades están de regreso, además recitales y mucha actividad. Me voy de volada pues hay mucha información. Hay música de cámara en la UNAM con un recital de piano y voz recitante. Esto es un concierto diferente en forma y contenido, como suelen ser las propuestas de investigación artística del músico y musicólogo Luca Chiantore, con piezas del propio maestro de Chopin, Mussorgsky y Clara Wieck en una mezcla de palabras que se van a integrar a esta propuesta sonora abierta a la espontaneidad de la improvisación. Mañana sábado 6 a las 6 de la tarde. Y desde ayer, en el Jardín Sur del Teatro Bicentenario en León, se va a poder disfrutar de su ópera Picnic con proyecciones hoy y mañana a las 8 de la noche. Hoy con Madama Butterfly, con una producción del Teatro Real de Madrid, y mañana Aida. La entrada es libre y las puertas se abren a las 7 de la noche. Y la Orquesta Filarmónica de Boca del Río se presenta hoy a las 8 de la noche en el Teatro Clavijero, bajo la batuta invitada del maestro Rodrigo Macías y la violinista Olga Rivas Quintana, con obras de Tchaikovsky, Dvorak y Beethoven. Y metiéndome un poco en el teatro, la compañía de teatro español Carlic, Danza Teatro, llega a México en el mes de abril al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer al público mexicano una temporada de la obra titulada El Pozo de los Mil Demonios, original de la dramaturga mexicana Maribel Carrasco, bajo la dirección de Cristina Silveira, quien hace uso de la tecnología de una manera magistral, de tal suerte que el espectador percibe imágenes entre el teatro y el cine, es decir, casi cinematográficas, y nos sumerge en un mundo de realismo mágico a través de una historia llena de metáforas y simbolismos, paisajes sonoros y lumínicos. ¿Y quién mejor para contarnos esto que la misma maestra Cristina Silveira? Maestra, un placer tenerla en este espacio. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, y este 7 se estrena en México la puesta en escena de El Pozo de los Mil Demonios. Cuéntenos cómo llegó usted a esta obra de la mexicana Maribel Carrasco. Bueno, realmente así, como un regalito de otra autora de España, Itziar Pascual. Fue un regalito porque se acababa de publicar esta obra en España por la editorial UNAM y me dijo esta autora, con esto sé que vas a hacer grandes cosas. Y luego nada, ahí empezaron a pasar una serie de cositas, como que el Teatro Español nos propuso hacer la coproducción de un espectáculo para la infancia, elegir texto. Y bueno, pensé que este texto que había llegado a mis manos era, bueno, emblemático y tenía una serie de mensajes universales que eran importantes llevarlo, en principio, a los más pequeños allí en España, y ahora para nosotros es un lujo poder compartirlo aquí. Y tengo entendido que usted usa una serie de recursos casi cinematográficos. Cuéntenos de esto. Bueno, realmente sí, nuestro lenguaje escénico suele ser siempre la danza teatro y últimamente los audiovisuales y más concretamente en esta obra, puesto que pasa por diferentes espacios en este viaje que realiza la protagonista Jacinta. Y realmente una de las formas que pensábamos que podía ser era a través de los audiovisuales, pero con mucho respeto en el sentido de no abordar y atorar a los más pequeños con las imágenes
que ya están acostumbrados a estar mucho en ellas, sino que sean con, como, bueno, como realmente fondos. Estamos inspirados a todo el ambiente rulfiano, con los blancos y negros, con la sequía, los páramos, porque es un poco los caminos en los que ella se adentra después de adentrarse en el pozo. Y esta historia es para toda la familia, ¿no? Sí, es, no, o sea, cuando es campaña escolar, cuando vienen solamente los colegios, preferiblemente a partir de 8, pero cuando se puede compartir con los papás, las mamás, los abuelos, se puede compartir con toda la familia, ¿no? Porque los más grandes, pues cuando les entra a los más pequeños así un poquito el miedito. Súper, pues no se lo pueden perder y muchas gracias por su tiempo y estamos seguros que va a ser todo un éxito. Bueno, les esperamos este domingo en Ciudad Esperanza Iris. Muchas gracias. A las 6:00 p.m. Pues ahí la tienen y el estreno es este 7 de abril a las 6:00 p.m, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Fiesta de las Infancias y sus Derechos. Y por último, no se pierdan el concierto de dos muy jóvenes talentos mexicanos, Ana Sofía Vidales y un consentido de esta sección, el joven guitarrista de 11 años, Bastián, quien ha ganado más de 20 premios entre nacionales e internacionales, pues se presentan este fin de semana en la Sala Blas Galindo a la 1:30 p.m. del sábado, Ana Sofía, y a la misma hora del domingo, Bastián. Esto es en el CENART, no se lo pueden perder. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Jane Mambera. Y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño no te rindas. Muchas gracias a la gran María Haneman y recuerden seguirla en todas sus redes sociales. Continuamos con nuestro querido Daniel Robles, comunicador y activista, que ya llegó con los 5 minutos de inclusión. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida comunidad Astillero. Julio, Alix, Ángeles y a todo el equipo. Ya les extrañaba. ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Tuvieron vacaciones? Y a los que son católicos, como yo, ¿tuvieron sus días de reflexión? ¿Hicieron algún tipo de ayuno? Pues yo tengo mucho que contarles. También quiero aprovechar para agradecer al equipo Astillero por su apoyo y paciencia, y a la señora de la casa por sus aportes. Dicen que cada cabeza es un mundo, y ella sin duda tiene mucho que decir. Hoy tengo una buena noticia y pues otras no tanto. Pero todo hay que afrontarlo. La buena. Ya llegó mi silla a la casa del Dr. Frisbee. Gracias a todas las personas generosas que aportaron para hacerlo posible. Ahora estamos organizándonos para viajar a Ciudad Juárez y reunirnos allá con el Dr. Frisbee, quien por cierto, ha sido un gran apoyo en mi vida. Y eso que aún no nos conocemos personalmente. Pero muy pronto le podré dar un abrazo. Por otra parte, les quiero platicar algo muy personal que no tiene que ver con mi activismo, pero sí con la necesidad de políticas, programas y estrategias en cuestión de salud y discapacidad. Sucede que desde hace meses me siento raro, como deprimido y cansado. Y de noviembre para acá me he enfermado como 8 veces. He tenido resfriados, alergias, COVID e influenza. Y algunas infecciones respiratorias. Estoy harto de eso. Es desgastante tanto para mí, como para la señora de la casa. Y la semana pasada tocamos fondo. Tuve cita virtual en el IMSS, y luego, mandaron un médico a mi casa, para tomar cartas en el asunto. Mi caso está más o menos así. Tomo clonazepam desde hace 10 años. Y creo que eso ya me está afectando en otros aspectos. Bajé de peso. Han aumentado mis problemas respiratorios. Tengo problemas de memoria. Eso me asusta. Me siento como inmunodeprimido. Estoy perdiendo el interés por ciertas cosas. Soy una persona positiva, pero la alegría ya me dura poquito.
Me da el bajón a cada rato y me cuesta trabajo concentrarme. De la nada, amanezco súper tenso y rechinando los dientes. Ya me los desgasté a la mitad de su tamaño. Y bueno, mi médico familiar me mandó a neurología, psiquiatría, medicina interna, maxilofacial, rehabilitación física y estudios de laboratorio. Aún no consigo todas las citas, pues en el Seguro Social, los trámites son tardado. Es posible que mis niveles de serotonina y otras sustancias estén alterados, y mi salud mental y emocional entonces repercuten en mi salud física. No quiero estar en mi casa. Me siento aislado y sin interacciones reales con otras personas. Como me gustaría salir con amigos, como muchas personas lo hacen, pero es muy complicado. Y es que, siendo realistas, las personas con parálisis cerebral severa tenemos muy pocas opciones de educación, de recreación, de desarrollo personal, social y laboral. Y muy importante, sin acceso a una atención médica integral. Muchos viven y mueren en silencio, sedados o medicados de por vida, sin derecho a opinar, sin educación o información, algunos sin salir de una habitación o de su casa. Y eso tiene que cambiar. Ahorita no me siento muy bien. Y eso que tuve un fin de semana maravilloso. Pero ya tengo un plan y espero muy pronto poder empezar a crear redes de apoyo y también espero poder hacer algunas propuestas a las autoridades en materia de salud. Y hasta aquí este choro mareador depresivo. Necesito tomar el sol como ahorita. Y también tomar terapia. La salud mental es muy importante y a veces no basta con echarle ganitas. Hay cambios químicos cerebrales que requieren medicina. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, @ Daniel Roblesmex. Muchas gracias al querido Daniel Robles por estos 5 minutos de inclusión y recuerden seguirlo en todas sus redes sociales. Y ya llegó, ya está aquí el maestro Jesús Taylor con las recomendaciones de series y películas. Hola Jesús, ¿cómo estás este viernes 5 de abril? Muy bien, querida Alex. Eso así de ya llegó, ya está aquí, parecía porra así de los Pumas o del Poli, algo así, ya llegó, ya está aquí. Jesús. Aquí andamos listos. Muy bien, Alex, me da mucho gusto que estés aquí conmigo, te agradezco también que estés aquí presente en las recomendaciones del fin de semana, que tenemos una buenísima película para ir a ver a salas de cine, acaba de estrenar el día de ayer, se estrenó ayer aquí en México, es una película de 2023, es una película europea, danesa, los daneses hacen muy buen cine de hace varias décadas ya. Son de esas películas grandes de Dinamarca, con un actorazazo que aquí ustedes lo deben de reconocer, aquí está en mi pantalla, que es Mads Mikkelsen, que es queridísimo y hace de todo. Ya ha hecho muchas cosas en Hollywood y sale mucho de villano también, pero es un actorazo, la verdad. Y la película que se estrenó ayer se llama El Bastardo. En inglés, por aquellos que nos estén viendo en otro país de habla inglesa, le pusieron otro título aquí, curiosamente, en español le respetaron el título original, porque en danés se llama así, Bastarden, y en inglés le pusieron The Promised Land, la tierra prometida, aquí está arribita también el título. Y mira, es una película bien especial, me gustó mucho, porque la película está inspirada y basada en un libro, pero este libro está inspirado en una historia real, o sea, el personaje de Mads Mikkelsen existió, está su biografía y existió por allá de mediados del siglo XVIII, en 1700 y cacho. Es un capitán retirado. El libro, por cierto, les voy a decir cómo se llama porque es muy peculiar, el libro se llama El Capitán y Ana Bárbara, El Capitán y Ann Bárbara. Y eso lo van a descubrir porque cuando vean la película. Este capitán está retirado y déjame decirte, Alex, lo menciona un poco la película, pero a mí siempre me gusta dar el contexto y
no solamente a ti, a todo el público que nos está viendo, gustan los contextos, por lo menos en el mapa traten de imaginarse esta arribita de Alemania, entre Mar del Norte, Mar Báltico, arribita está Suecia, y Dinamarca son como un grupo de islitas, pero también saliendo del continente, digamos, hay una península arriba de Alemania. De hecho, la saliente de la península, pedacito inicial de la península, pertenece a Alemania, y ya después el resto de la península es de Dinamarca. En 1700, esa zona de la península se conocía, bueno, sigue conociendo como Jutland, Jutlandia, le podríamos decir en español, Jutlandia. Y en aquel entonces era un páramo de una tierra muy agreste, difícil, no se cultivaba nada, no se podía cultivar nada. Sí había ahí al inicio de Alemania, pegado a la continente, un poco de población, pero en realidad era una zona deshabitada. Y Dinamarca la había tratado, digamos, de colonizar, pero como no se podía cultivar nada por el tipo de tierra, pues ahí estaba prácticamente abandonada. Este capitán, que sí existió, ya en retiro, dice: yo voy a ir allá, voy a tratar de plantar algo, de cultivar algo, y que el rey me haga un favor, que el rey de Dinamarca me otorgue un título nobiliario. Ese era el sueño de este capitán, porque este capitán era un bastardo, era hijo de un noble, pero el noble lo había tenido como hijo, no reconocido, con una criada. El término criada me parece muy desagradable, pero lo digo porque así se menciona en la película y porque así se mencionaba y se usaba en aquellos entonces de 1700. Entonces era un bastardo y quería su título nobiliario. Entonces va a ir allá, a esta tierra, y ahí empieza la película. De esto les platico, sucede los primeros 5 minutos, 10 minutos de la película, y el resto es el trabajo y el drama y la fuerza que tiene este hombre para enfrentarse a todo tipo de adversidades y lograr cultivar algo y colonizar esa tierra y enfrentarse a diferentes problemas tremendos, porque termina siendo un drama que habla del racismo, del clasismo, de la esclavitud, del abuso físico, sexual también, laboral. Vamos, es un drama bien fuerte, que no se tienta nada en explorar la violencia, inclusive muy, muy explícita, pero termina siendo un drama, pues que lo voy a decir así, bastante agradable a final de cuentas. Me parece una película de esas buenas, 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 que vale la pena ver, con un gran actor, un cine europeo, danés, que tiene mucho que aportarnos siempre, y que pues son de esas cosas que pasan en el cine, llegan a México un año después. Cabe mencionar que estuvo nominada en el Festival de Venecia, en los principales festivales, estuvo nominada al León de Oro en ese festival, y que tenemos la oportunidad, porque ahorita, como Matt Mikkelsen es un actor muy conocido, está en cines comerciales, se acaba de estrenar ayer en cines comerciales, entonces la justo podemos lo que ver te iba a preguntar, prácticamente Jesús, cualquier cine. Sí, es de esas cosas que no solamente está en la Cineteca, pues. ¿Sí? Entonces, ahora sí la podemos ver en cualquier cine cercano. En cualquier cine, prácticamente yo creo que va a estar en toda la República, que es bien importante, y no solamente en las salas de arte, sino en cines comerciales. Jesús, muy buena recomendación. Oye, y en tus redes sociales, yo sé que publicas una recomendación el fin de semana, pero a ver, cuéntanos, ¿qué va a haber este Mira, fin? Mira, mañana publico una miniserie buenísima, que ya se hizo una película de ese tema, pero está basada en un libro de una gran escritora que hizo varias novelas con el mismo personaje. La escritora se llama Patricia Highsmith, y se acaba de estrenar también, creo que ayer jueves, si no me equivoco, ayer jueves se estrenó en Netflix, y mañana es la recomendación. Es una miniserie corta de 8 episodios que me la aventé de corrido, y créanme que está muy, muy buena. ¡Ay, buenísimo, Jesús! Oye, mira, y antes de darte las gracias por haber estado con nosotros este viernes 5 de abril, ¿cómo ves para el domingo, Jesús? Pues va a ser el primer debate presidencial. ¿Cuáles son tus perspectivas? A ver, cuéntame pues, rápido. Va a estar de película de terror, yo creo. Porque ¿por qué? Hay unos personajes. Pues, la verdad es que espero que sea un debate que aporte y no sea un debate que solamente se dedique a desacreditar y que vaya más allá de las promesas, famosas promesas de campaña,
que vemos que todo mundo hace y que a la mera hora pues no cumplen, ¿verdad? Además de que se van a desdecir seguramente de todo lo que han dicho antes, que ahora ya no quieren decir, y que antes decían que íbamos, que iban a quitar, nos iban a quitar todas las beneficios, etcétera, etcétera, y ahora ya dicen que ya no, y que ahora van a hacer esto, y que ahora van a hacer el otro. Espero que sea un debate de ideas, que aporte cosas reales, porque en estos tiempos, aquí, mira, ayer donde vivo, vino Clara Brugada, aquí en la explanada, aquí hace, no sé, menos de 100 metros donde yo vivo, vino Clara Brugada a hacer un speech ahí, y estuvo bien interesante, bastante interesante. Me gustó mucho la propuesta, que cómo ella habla y lo que propone, y el antecedente que ella tiene, digo, a nivel Ciudad de México, ¿verdad? El antecedente que ella tiene en la delegación Iztapalapa. Me agradó, me agrada la señora, y yo espero que el debate presidencial del domingo pues vaya mucho más allá de las desacreditaciones que siempre hace. Va a ser también de risa, yo creo que va a haber cosas de comedia, como en las películas, va a ser drama, comedia, tragedia y de todo. Mira, Jesús, tenemos el viernes, ya tenemos recomendación de película, el sábado vamos a tener la serie que nos vas a recomendar, y el domingo va a estar el debate. Entonces todo el fin de semana ya lo tenemos completo, va a estar entretenido. Jesús, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Tus redes sociales no las dijiste. Sí, Taylor Jesús, es importante que lo chequen. Taylor Jesús es mi canal de YouTube donde publico los videos. Y el mismo Taylor Jesús para Instagram, Twitter, bueno, X, Threads, y lo que Taylor se llevó en Facebook, que también publico por ahí otras cosas. Ahí síganme y ahí vean los videos. Pues muchísimas gracias, Jesús, y te esperamos con mucho gusto la próxima semana. Un abrazo, Alex, un abrazo a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues continuamos, y ya está aquí con nosotros el gran Daniel Mesino. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto, mi querida Alex. Y la verdad es que yo para este fin de semana, siempre sigo las recomendaciones de nuestro querido Jesús, pero yo tengo ya mis palomitas para ver el debate. ¿Al estilo Chertovinsky? ¿Vas a sacar y vas a empezar? Sí, además, bueno, es increíble porque yo lo voy a ver. Digo, tú estás muy joven, pero cuando surgió el canal de MTV, había un juego que era Celebrity Deathmatch, donde con animaciones de muñecos ponían a pelear a las celebridades. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver este domingo, un Celebrity Deathmatch a la mexicana. Híjole, pues no sé si viste por ahí en redes sociales, Dani, que ya estaba circulando como un videojuego donde estaban Claudia y Xochitl peleando en el ring. O sea, estuvo entretenido. Imaginación. Sí, es que, a ver, yo siempre decía, ya, por favor, en campañas políticas, yo lancé la idea, hagan esto, o sea, se van a volver multimillonarios. Y estoy seguro que visualizaciones ya deben de estar, pero wow, al full. Pues vamos a esperar, Dani, a ver cómo nos pinta el fin de semana, que lo traemos, pues mira, muy lleno, pero a ver, cuéntanos qué nos traes de recomendación literaria. Pues hoy voy a platicar de un ensayo que estoy seguro que te va a hacer mucho eco, y a muchos de los lectoras, lectores y lectores también, que nos siguen en las recomendaciones de los viernes. Como tú sabes, querida Alex, porque he estado muy cercana, la visualización de los derechos de las mujeres se ha intensificado en los últimos años por su participación en la vida pública. Su voz se ha hecho presente en ámbitos como el empresarial, el artístico, deportivo y político. La lucha contra la violencia, los abusos, la discriminación y los feminicidios es constante y ha tenido una repercusión que comienza a concientizar a segmentos de la población gracias en gran medida a las redes sociales. Ana, aunado a esta situación, el término feminismo se ha hecho más presente en las discusiones. Sin embargo, aunque el término no es nuevo, ya que su primer uso está documentado más o menos en la Francia en 1837, cuando el socialista Charles Fourier lo utilizó para describir la liberación de la mujer
en un futuro utópico y que retoma fuerza a principios de la década de 1900, cuando se toma por el derecho y la lucha al y la participación en las elecciones, el poder del sufragio de la mujer, que marca lo que se conoce como la primera ola del feminismo, que identifican muchas teóricas e investigadoras. Aún a pesar de esto, existe mucha confusión, desinformación e incluso denostación de una lucha por el derecho de una vida digna para todas, todes y todos. Por esta razón, quiero hoy recomendarles el libro de ensayos de Dalia de la Serra, Desde los Chulos, publicado por la editorial Sexto Piso en 2023. Y aquí la autora mezcla, mezclando la autoficción, la crónica y el pensamiento feminista en primera persona, porque ella dice que no puede hablar en tercera o segunda persona porque ella quiere que su voz se escuche. En Desde los Chulos, Dalia reflexiona sobre el racismo, el clasismo, la transfobia dentro de los feminismos y de cómo esta herramienta del amo se convierte en caballos de Troya que desarticulan estos movimientos de emancipación. A partir de su experiencia personal, analiza los aportes de los feminismos marginales y logra conceptos, presentarnos conceptos abstractos como la opresión para que se vuelvan más tangibles y más claros para los lectores. Nos habla sobre los hombres, el borrado de las mujeres y las disputas por el poder o los recursos económicos, los protagonismos y malas prácticas dentro de los movimientos sociales, pero sobre todo de la importancia de articular un feminismo más allá de esta interseccionalidad de los conceptos tradicionales del feminismo blanco como y también del patriarcado. Ella aboga por un feminismo que recupere la experiencia vital, las voces y las teorizaciones de las mujeres que emergen desde los chulos. ¿Y qué son los chulos? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra chulo significa un lugar oculto y cerrado, dispuesto para esconder ilegalmente cosas o personas secuestradas. Y es que la autora de este libro de relatos habita en un chulo, es que es una vecindad donde habitan los que no son como ellas. Ella nos cuenta que pues su padre tenía mucho dinero porque vendía alcohol, pero luego pierde todo, golpea a su mujer y pues ella decide, ella y su mamá deciden pues huir de él y la meten a un colegio pues, de una tradición de gente, pues hay que decirlo, gente blanca, ¿no? Entonces ahí empieza a sufrir la discriminación y su refugio son los chulos. Dalila de la Serra es una autora que vale mucho la pena seguir. Nació, creció y vive actualmente muy cerca de donde yo estoy, en Aguascalientes. Estudió la licenciatura en filosofía. Ha sido empleada de un call center, un bar y una fábrica de dulces. Y ha trabajado como editora de noticias internacionales, vendedora de jabón, rosas negras en la calle y ropa de segunda en un tianguis. Es becaria del Fonca y ha galardonado, y su obra ha sido galardonada por varios premios literarios. Es autora de una columna de opinión titulada Desde los Chulos para la revista Reporte Sexto Piso. Es cofundadora y directora de la colectiva feminista Morras Help Morras. Habla sin parar en dos podcasts que ella tiene.
El primero se llama Escribe como Morra y el segundo, Morras visita para este fin de semana. Un libro corto, pero que nos va a llevar a un entendimiento desde esta perspectiva. ¿Cómo lo ves? Dani, pues muy interesante. ¿Nos puedes repetir, por favor, el nombre del libro y la editorial para que la audiencia lo pueda encontrar? Sí, Dalia de la Cerda es la autora y Desde los Chulos. Y está ahorita en las librerías. Dani, pues muchísimas gracias. Y antes de darte las gracias por estar aquí este viernes, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en Om Yoga Hoy, que es mi cuenta de Twitter, y en el blog Los Libros de los Viernes.blogspot.com. Ahí están todos los datos de los libros que recomiendo. Y en verdad, este libro nos va a poner sobre la mesa esta otra visión, ¿no? Y nos ayuda a entender qué es el feminismo. Buenísimo, Dani. Pues muchísimas gracias y ya sabes que aquí te esperamos con mucho gusto dentro de 15 días. Gracias, Dani, a reserva de lo que nos quieras decir. No, simplemente que terminando esto voy a comenzar a leer a mi autor favorito y es el libro que voy a recomendar, que es la nueva novela de Murakami. Entonces, ya les contaré. Justo, en 15 días nos vemos para que nos traigas esa gran recomendación. Muchas gracias, Dani. Chao, chao. Bien, pues él ha sido Daniel Mesino, editor y escritor y maestro de yoga. Les quiero compartir una nota final en este programa y dice lo siguiente, se encuentra en el portal El Universal. Dice así, el INE realizará la presentación oficial del set del primer debate presidencial este sábado, por lo que se están afinando los últimos detalles para el encuentro entre las candidaturas el 7 de abril, o sea, este domingo. El sábado, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, así como Jorge Álvarez Máynez, acudirán a las oficinas centrales del INE para un ensayo por separado y conocer el set del debate. De acuerdo a un sorteo que se realizó previamente, la primera en acudir va a ser Claudia Sheinbaum, después va a ser Jorge Álvarez Máynez y finalmente Xochitl Gálvez. Cada aspirante tendrá un lapso de 45 minutos para su ensayo. Y recordarles, como les decíamos hace un momento, que este domingo tendremos un especial por el primer debate presidencial. Julio Astillero, Marta Olivia López y Temoris Greco estarán aquí un poquito antes de las 7:30 del domingo para traerles el mejor análisis. El equipo Astillero estaremos desde el INE y aquí, bueno, en transmisión, en las redes sociales, para que puedan tener el mejor programa. Recuerden, domingo 7 de abril, antes de las 7:30 horas. Finalmente, antes de despedirme, el maestro Horacio Franco nos envía la siguiente invitación, por si la podemos poner, por favor. Gracias. Dice así, el Centro Cultural del Tren Suburbano te invita al concierto de Mextales Ensamble, un viaje en la Edad de Bronce, viernes 5 de abril, o sea, el día de hoy, a las 5:30 horas. Forum Buenavista, entrada libre. Entonces, ya saben, hoy a las 5:30 está este concierto. Ahora sí, pues muchísimas gracias a la querida audiencia por acompañarnos esta semana en Astillero Informa. Recuerden que a las 5 p.m. llega Francisco Cruz con la videocharla cruzada. A las 8 de la noche va a estar Claudia Villegas con Economía Social. A las 9 de la noche llega Julio Astillero con la gran videocharla astillada. Y los sábados, cada 15 días, está Ana Francis Moore con el programa Conversaciones desde la Clase Media. Les deseo un bonito fin de semana. Recuerden conectarse el domingo y toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Muchas gracias.